Uh. Buenas, gente, ¿qué tal? ¿Qué casi nos habéis pillado aquí comentando? lo que estamos viendo en el chat aquí estamos leyendo en el chat saludo a todos eh, bienvenidos a la segunda edición de rumbo a Marte ya sabéis que hicimos la, la primera edición hace ya más de un año queríamos hacerla o quería hacerlo cada año al final no pudo ser a finales de, de año y bueno al final a mediados de febrero vamos a hacer esta segunda edición vamos a actualizarnos un poco ¿no? de cómo de cómo va este viaje o este viaje o este futuro viaje de la humanidad hacia nuestro planeta vecino el planeta rojo y como sabéis, tenemos como siempre unos invitados de, de lujo. Eh, y voy a pasar a presentar a los que tenemos ahora. Se irán añadiendo algunos más que, que están ahí ultimando eh, los últimos detalles. Eh, algunos en su trabajo, otro que tiene que entrar en la tele y, y lo tienen que entrevistar. O sea que todos. Eh, no, tenemos una baja, la de, la de Daniel Marín, que, que, que nos ha comentado que, que le habían adelantado un, un vuelo por temas de trabajo y no va a poder estar en, en directo con nosotros. Pero bueno, como veis, invitados de lujo, como, como siempre. Empezando, os, os los, los voy presentando. Aquí a mi. A mi, a ver, esto sí a mi izquierda. A, a mi izquierda o abajo, a vuestro abajo, a la izquierda, Gisela Baños. Ya tuvimos en la primera edición, física, divulgadora, escritora, experta, expertísima. En el género de ciencia ficción, miembro de Escenio, también ha colaborado con Naucas y con un Ordenador Nuevo, que ahora le va a permitir hacer mil historias nuevas eh, en su canal de Twitch, que como veis tiene un setup espectacular. Y Gisela, eh, Gisela, muchas gracias por acompañarme otra vez más, que siempre acudes a la llamada presta y bienvenida. No, ya sabes que siempre que me llamas, aquí estoy a ver. Luego me rodeas de toda esta gente que sabe tantísimo, pero. Pero bueno, espero que se me vea súper bien, ¿eh? ya no tengo excusa. Así que... <laughs> se, se te ve, vamos, espectacular, se te ve. Mucho mejor que a los otros tres que hay en imagen. No, pues no quiere decir nada, ¿eh? Lo veo también a mal, ¿eh? No pero sé, no pero creo que estaremos de acuerdo los tres, que se te ve mejor que a nosotros. Absolutamente, absolutamente. <laughs> bueno, sigo con las presentaciones, paso aquí arriba arriba mío, a, a vuestra, arriba a la derecha, digamos. Eh, Jorge Pla, eh, doctor en astrofísica, investigación en ciencias planetarias. Miembro de tenía apuntado de cuatro misiones espaciales, pero ya van cinco misiones espaciales y ahora nos explicará Jorge por qué ya es miembro de cinco misiones espaciales. Eh, y bueno, aspirante, todavía aspirante a astronauta, ¿por qué no? Eh, Jorge, Jorge, muchas gracias por estar de nuevo aquí, como siempre también, presto a acudir a la, a la cita y bienvenido. Muchas gracias a ti, Isma. Para mí es un orgullo, como siempre, estar con estos cracks y. Y compartiendo nuestra pasión, que son las ciencias espaciales y, y el futuro inminente viaje a, a Marte. Veremos. Bueno, ¿y por, qué, ¿y por qué tengo que decir que ya eres miembro de cinco misiones eh, a Marte? la verdad mm. explícanos esta primicia. Ah, bueno, porque eh, eh, recientemente eh, han contactado conmigo para, para eh, compartir mis conocimientos en Mars Simple Return, en la, en la próxima misión que... Que es la encargada de traer las muestras de vuelta a la Tierra y necesitan hacer las, las predicciones climáticas para el día del aterrizaje. Y ahí estamos lanzando los modelos para ver cuáles son las condiciones que se van a encontrar en bueno, el aterrizador. Espectacular. Esto va, vamos a tener que hablarlo durante el día de hoy también, un poquito. Eh, seguro que también sale el tema. Y bueno, ya me dejo para final. Pero por ser también la novedad y quería darle un énfasis especial, que hoy contamos con la presencia de. Huicho, no voy a decir ya ni el nombre porque según él nadie lo conoce por su nombre, todo el mundo lo conoce por, por Huicho, uh, eh, Javier Pedreira, responsable de informática de Museos eh, Científicos Coruñeses, que igual nos dice mucha cosa, pero eh, sí que os dirá mucha cosa si os digo que es miembro fundador de Microsiervos y actualmente uno de sus dos eh, editores, y junto a, a Albi Álvaro Ibáñez, que es colaborador habitual en medios de comunicación y en la plataforma también Naucas y coautor de los libros Se Suponía que Esto Era el Futuro y Los Nativos Digitales No Existen, Cómo Educar a Tus Hijos para un Mundo Digital. Huicho, eh, un placer tenerte aquí, te lo he dicho antes en privado, te lo vuelvo a decir y muchas gracias por aceptar la invitación. Nada, faltaría más, un placer. Como siempre decimos los microsiervos, no soy digno. <laughs> Espero estar a la altura. Seguro que Huicho va a tener muchísimas cosas eh, interesantes que, que aportar hoy y bueno, ya os digo, durante el directo, eh, bueno, os sal quiero saludar también a la gente del chat. Un saludo a todos, a todos los que nos estáis viendo, a los que nos vais a ver en diferido, que ya sé que vais a ser muchos. Muchas gracias, Gilberto, por esos cinco paquetes de filipinos. Siempre, Gilberto, aquí al acecho. Muchas gracias, fuera de órbita. Marta también está por aquí. Antes lo comentaba Gisela también, que ya la había visto por aquí. José, Cumbicos, Crapton, Cristóbal también, eh, Pec Cumpañó, eh, Joan Bruguera, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos vamos a poner en harina. Durante el directo ya veréis que igual se va incorporando. Igual no, casi. Seguro que se va incorporando alguien más. Así que iremos improvisando sobre la marcha, como, como en los famosos directos de las misiones eh, Starship. Y, y vamos un poco a ello, ¿no? Porque eh, se trata un poco de actualizar la información. Eh, ya hicimos un análisis eh, hace un año y pico de cómo estaba el estado de la cuestión. Y, y os pregunto así, uno a uno. Eh, ¿Creéis que cómo ha cambiado el tema eh, que nos ocupa, eh, digamos, el camino de la, de la humanidad eh, hacia Marte? Recordad que estamos elucubrando pensando en cuándo va a llegar la, 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 el primer ser humano al planeta rojo. Y desde hace un año y dos meses a esta parte, eh, ¿cómo creéis que ha sido la, la evolución? ¿Creéis que vamos bien? ¿La cosa se ha ralentizado? ¿La cosa se, se está acelerando? Vamos a empezar por Huicho. Venga, va, que, que se estrena hoy. Pues yo creo que vamos a peor claramente. Me ha sorprendido, por supuesto, que Jorge decía que tiene que calcular la climatología, eh, la meteorología, el día del aterrizaje de, del Robert de, que recogerá las muestras, bueno, que llevará el cohete que en teoría mandará de vuelta las muestras que está recogiendo Perseverance, pero no tenemos ni idea de cuándo va a ser eso. Y además la NASA se ha dado cuenta hace unos meses de lo que era medianamente obvio, que estaban... Fuera de plazo, fuera de presupuesto y fuera de control. Con lo cual está eh, más o menos en pausa esa misión. O sea que en ese sentido hemos retrocedido. Luego, quien nos quiere llevar a Marte en persona, que es Elon Musk, el, hace un par de semanas decía que para llegar a la Luna, a Starship no le que quedan unos cinco años. Que es un tiempo de Elon Musk, en tiempo real, pues eran ocho años, no sé. Imaginaros a Marte. Yo creo que vamos para atrás. Ojo, que todo esto es muy complicado, por supuesto, y, y, y no es como cogerte un avión pues, de aquí a Madrid o donde sea, ¿no? Pero yo creo que hemos introducido este año y pico que comentabas. Eh, Jorge, por, un poco por alusiones, ¿no? Por la referencia a la Mars Sample Return. O sea, ¿cómo está esa misión? De paso ya nos, nos, nos pones al día de, de, de esta misión, porque la verdad es que las noticias, como decía Huicho, uff. Eh. Yo, yo tengo un conflicto en mi cabeza brutal, porque soy optimista por naturaleza, pero la realidad no deja de darme hostias todos los días. Y aún así, yo voy a seguir manteniendo la, la fecha que dije en nuestro último directo, eh, la fecha de 2044. Eh, sí que es cierto que con esto de los viajes a Marte siempre tenemos la, la, la ventana de a 20 años vista. En este caso son pues 20 años, 20 años. Eh, de, desde ahora mismo y yo lo sigo manteniendo, sí que es verdad que, que está siendo una, una cura de humildad y de realidad todo lo que está pasando con, con Starship con el desarrollo de, de Artemisa pero bueno hay que, hay que mantener eh, los tiempos, el tiempo de más es, es relativo, ya lo sabemos todos y, pero desde luego como ha dicho Wicho, el, el Mars Simple Return es algo que yo creo que se estudiará en, en los libros de Astronáutica en el futuro como eh, ejemplo perfecto de eh, desorganización o de falta de planificación ha sido. Se les ha, se les ha ido de las manos en todos los sentidos. Eh, de hecho, tengo un, un conocido que, que en un congreso, eh, cuando empezó todo esto de Simple Return, dijo: ¿Para qué vamos a traer las muestras desde Marte a la Tierra? Eh, matando todo el programa de exploración de Marte, porque es extraordinariamente caro cuando al día siguiente vamos a poner un ser humano en, en el planeta rojo. Bueno, pues eh, una década después, eh, la realidad yo creo que le está dando la razón. Es una misión complejísima, extraordinariamente cara, se les ha salido de presupuesto, de, de plazos, en, este, en esta revisión que hicieron eh, externa, una auditoría externa, eh, corre el riesgo de cancelación incluso, pero desde luego mmm, no, no pintan eh, buenos tiempos para NASA en las siguientes eh, décadas, eh, por lo menos en la, en la exploración de, de Marte. Um, aquí yo creo que va a intervenir mucho el, la empresa privada y, y todo lo que tenga que aportar eh, SpaceX, pero tengo que seguir siendo optimista. Yo sigo manteniendo 2044. Muy bien. Ha hecho los deberes, eh, Jorge. Yo creo quería, lo que os quería pillar a todos. A Wicho no, porque no participó en la otra edición, pero os quería pillar a todos. Y, y de hecho, os lo volvería a pedir. Jorge ya se me ha adelantado. Eh, pero bueno, os quería volver a pedir la, la actualización de la, de la fecha. Ah, pero bueno, si pillamos, no si, pillamos, si pillamos a alguien despistado, igual, igual Gisela, por ejemplo, le no ha hecho los deberes, así que vételo pensando. Eh, igual ya nos acuerda de lo que dijo eh, en el último... No me acuerdo. Mes, pues mira, no vale mirarlo ahora, eh, que, pero lo pensando porque luego te lo preguntaré. Bueno, Gisela, tuve que crees que hemos avanzado para defender a Gisela yo le he mirado un minuto antes de entrar o sea, <laughs> eso de ver es muy irregular muy bien muy bien Jorge siempre ahí al pie del cañón Gisela tú qué crees eh, que hemos avanzado hemos retrocedido en este año y dos meses a ver yo tengo una sensación de estancamiento eh, me quedo a... Me queda esa sensación de que nos han vendido todo este hype de que ya estaba aquí, de que era posible. Y en un principio tenía el, toda la razón de ser, ¿no? Porque hemos visto que ha habido desarrollos muy espectaculares en cuanto a la, bueno, los cohetes reutilizables, todo lo que ha hecho SpaceX durante estos, este tiempo. Hemos mandado el Perseverance, esperamos traer muestras de Marte, todo lo que comentaba Jorge. Pero, pero me da la impresión de que de nuevo hemos creado como una gran burbuja. En da la impresión de que como que han hecho que nos ilusionemos antes de tiempo, cuando en realidad esta tecnología al final se ha demostrado más verde de lo que, de lo que se pensaba. Y esto es que ha pasado tantas veces ya en la historia de la ciencia, sobre todo en, en, en ámbitos tecnológicos y cosas de estas, que, que ya ahora mismo estoy como, bueno, ¿y ahora qué? No? Porque supuestamente, bueno, ya cuando lanzaron el Starship la última vez, no sé, yo creo que esperábamos ya tener algo más, ¿no? Y, y estar un paso más por delante, pero me da la impresión de que... De que de nuevo hemos, hemos perdido el foco, nos hemos centrado demasiado en el marketing y, y se nos ha pasado por alto que, que luego eso hay que llevarlo a la realidad y no era tan fácil. Muy bien. Yo creo que este es un, hola, Carlos. Hola, Muy bien. Es Un problema recurrente con la NASA, ¿no? Lo, eh, lo de tener que vender la moto para mantener el interés público, porque al final es, una, es, es, un, es un, eh, un organismo público que necesita financiación pública, entonces estaban vendiendo motos sucesivamente. Me acuerdo, por ejemplo, aquello de las bacterias que comían arsénico, una cosa así, y tú decías, pero, o sea, estamos locos, Carlos, habrá mucho mejor de explicarnos el tema, ¿no? Pero muchas veces eso, exageran tanto con por aquello de, eh, estamos aquí, estamos haciendo cosas, que luego nos damos un hostiazo con la realidad, como, como ha dicho Jorge. Eh, yo quiero ser optimista también, ¿no? Por eso que a veces, tanto ya estamos, ya estamos, ya estamos, es como la fusión fría, que siempre faltan 20 años, es igual. Bueno, aprovecho para, para. Bueno, ya habéis visto que se acaba de incorporar Carlos Briones. Eh, os lo presento rápidamente para que no lo conozca. Ya participó en la primera edición de Rumbo a Marte. Bioquímico, astrobiólogo, investigador eh, científico del CSIC. Eh, divulgador, escritor eh, y autor, eh, de, entre otros, de los libros Orígenes, el universo, la vida, los humanos y estamos solos en busca de otras vidas en el cosmos. Carlos, eh, bienvenido y. Gracias por aceptar la invitación de nuevo y paso ya directamente a hacerte la, la pregunta que les acabo de hacer a los demás invitados: que es: ¿hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido en el último año y dos meses desde que hicimos la otra edición? Eh, ¿Cómo estamos en ese sentido? Nosotros estamos Isma igual de guapos. Y, <laughs> y, y además, con Huicho al lado, no se puede pedir más ya. O sea, bienvenido, Wicho. Muchas gracias. Bienvenido. Eh, bueno hemos, hemos avanzado algo yo creo porque por ejemplo perseverance ha, ha seguido funcionando perfectamente y porque por una parte se van, se van produciendo descubrimientos esperanzadores como ese agua subterránea en, en, en latitudes ecuatoriales de marte que nos da más pistas sobre posibles entornos habitables dentro del planeta pero bueno, nos gustaría avanzar más rápido, probablemente. Ahí mi, mi amigo y colega Jorge seguro que estaría deseando que, que ya estuviera todo totalmente resuelto sobre Mars and en ¿verdad? Y que no hubiera nubarrones en el horizonte marciano. Entonces, bueno, yo creo que, que, que avanzamos eh, en paralelo, un poco también, en cierta medida, eh, a cómo avanza eh, Artemis rumbo a la Luna, ¿no? Es decir, también eh, los nuevos tiempos de la, de la exploración espacial y, y la la promesa de, de, de poder cumplir los plazos, ¿no? Y eso mismo está, yo creo, también eh, introduciendo, por una parte, esperanza, pero por otra parte, preocupaciones en el futuro de la exploración en Marte. No nos engañemos, ¿no? Eh, sabemos que los, los plazos son siempre muy volubles, lo estamos viendo con Artemis, por eso lo digo. Eh, Naves que tenían que llegar no llegan, bueno, pues todo esto será más complicado en, en Marte, ¿no? Pero desde el punto de vista científico, yo creo que cada, cada día se avanza más en el conocimiento de Marte y, y, en particular, sobre la posible habitabilidad pasada de Marte y quién sabe si, si presente, ¿no? Entonces. Bueno, pues habrá más, más opciones para, para poder encontrar bichitos por allí, que es lo que nos gustaría. Bueno, eh, mira, eh, eh, Carlos ha aportado una visión un poco más optimista, eh, ha cogido la parte más favorable de, sí. de esa parte de la que hemos avanzado. O sea, que estaremos de acuerdo en que, si tenemos, si, claro, los actores, eh, digamos, relacionados con, con esta empresa, ¿no?, de, de llegar a Marte. Tenemos por un lado la NASA, que estamos, ¿no?, eh, o estáis eh, en general de acuerdo en que, si miramos por ese punto de vista, eh, más bien hemos retrocedido tenemos problemas con la misión más amplia Return, eh, retrasos en el programa Artemisa incluso y lo más diciendo que la Starship pues, va, va, va a necesitar cinco años para poder eh, aterrizar en la luna con, con personas sin embargo eh, bueno científicamente como dice Carlos pues hemos ido descubriendo cosas interesantes y eh, a nivel privado, que también ha salido por aquí un poco, eh, pues eh, digamos que el actor principal y el más que claramente lo ha expresado y el que tiene un plan más sólido, a pesar de que sea más lejano o menos lejano, es SpaceX, para, para llegar a Marte. En ese caso, eh, evidentemente ha habido una evolución entre, entre hace un año y dos meses y, y el día de hoy, que ha sido dos misiones eh, ya con el full stack. Es verdad que han ido como han ido. Pero, pero al final se ha conseguido lanzar. Eh, aún no ha llegado a órbita, pero podríamos estar a punto, ¿no? Se ha conseguido lanzar. En la siguiente. En la siguiente, ¿no? Eh, yo creo que ahí tenemos muchas posibilidades. Pero se ha conseguido lanzar el cohete más potente eh, jamás construido sí. por, la, por la humanidad, ¿no? Eso, eh, ¿cómo lo veis vosotros, ese, ese avance? ¿Lo veis eh, importante? ¿Lo veis que es más lento de lo que, de lo que esperabais? Más, eh, ¿Al ritmo de lo que esperabais? ¿No? Mmm, Venga, ¿quién abre? Empezamos ahora por Carlos, va, entra al último que empiece él abriendo fuego con esta. Bueno, como, pues un poco como, como decía antes, Isma, yo creo que más lento de lo que quisiéramos, pero a lo mejor tan lento como esperábamos. Es decir, a veces nos, nos pasamos de, de optimistas, porque nos gustaría que todo fuera muy rápido, ¿no? Pero desde <laughs> el punto de vista realista, pues las cosas son muy complejas, ¿no? Y, y las empresas, evidentemente, se pasan de optimistas, o sea, Elon Musk. Eh, lleva llegando a Marte dos décadas y todavía la, la Starship eh, pasa lo que pasa con ella, ¿no? Entonces, eh, o esos planes suyos de hacer una ciudad de tres millones de personas en, en Marte, ¿no? O mandando mil Starships en ocho años, estas cosas. Bueno, ese optimismo desmesurado luego choca con, con la realidad, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que se podría ir más rápido, pero pero es que no hay que hacer brindis al sol tan 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 fácilmente, ¿no? Eh, las cosas son muy complejas. En Marte y en todo lo relacionado con la exploración espacial, lo estamos viendo, ¿no? Desde la Luna hasta las misiones que van a los planetas o a los satélites de los planetas exteriores, que siempre se retrasan y que, y que bueno, pero acaban llegando y acabamos poniendo, yo que sé, telescopios espaciales costosísimos en órbita y funcionan de maravilla, ¿no? Lo que no hay que tener, yo creo, es tanta prisa. Eh, es mejor hacer las cosas bien que hacerlas rápido, ¿no? Y en esto, más que en ninguna otra, ¿no? Eh, Estamos, lo estamos viendo, insisto, en la luna, los problemas que hay, veremos. Ojalá mañana, ¿verdad? Haya una nueva alegría. Ojalá, ¿Eh? pero es muy complejo aterrizar allí, como se ha visto. Digo aterrizar, Jorge, pero no me riñas, no digo alunizar. Aterrizar, eh, aterrizar, muy bien. ¿verdad? ¿verdad? Eh, pero bueno, pues los japoneses lo clavaron, ¿no? Pero, pero realmente... No, no, no lo clavaron hablar, literalmente, lo ¿no? Lo clavaron. <laughs> eh, entonces es, es muy difícil. Marte es infinitamente más difícil que la Luna. Entonces, bueno, seamos pacientes. A todos nos gustaría estar ya llegando, pero seamos pacientes, realistas y hagamos las cosas bien, paso a paso. Gis, ¿tú crees que, crees que SpaceX este año y dos meses ha avanzado? Al ritmo que tú esperabas, eh, más lento, más rápido, ¿cómo lo ves? Uf, yo es que quiero estar ya dentro de 200 años, ya lo sabes. ¿eh? Yo sí que lo que te decía antes, tengo esta sensación de, de realmente estamos, a, bueno, es que yo no creo que tampoco que sea solo de, bueno, aparte de las dificultades tecnológicas, existe realmente la voluntad, la inversión, o sea, SpaceX, por ejemplo, está haciendo el esfuerzo que hizo el programa Apolo para poner un, un cohete en la Luna, o sea, estamos haciendo esfuerzos tan grandes. Con un objetivo tan grande y que esté a la altura, ese también es el tema, porque si en su momento llegar a la Luna nos costó lo que nos costó, que nos hace pensar que ahora mismo, para llegar más lejos, no tengamos que hacer un esfuerzo tan grande, teniendo en cuenta que la tecnología es mejor, que se han desarrollado, que ha habido muchos avances, que sabemos muchísimo más sobre Marte, a lo mejor de lo que incluso sabíamos sobre la Luna en aquel momento? saber. Pero. Es esa impresión de, de no terminamos de arrancar y tampoco sé si existe esa ilusión por arrancar. De decir, no, no es que realmente lo queremos todos o si es algo que está pues, en determinado ámbito. SpaceX hace todo lo que puede con los medios que tiene porque al final no deja de ser una empresa privada. No sé ahora mismo las cifras que manejan, la verdad, en cuanto a presupuesto, profesionales, etc. Pero, pero sí que a veces me da la impresión de que es algo minoritario y como que la humanidad ha perdido la ilusión por por algo así, ¿no? Luego supongo que el día que suceda estaremos todos mirando la tele, porque yo espero verlo viendo cómo alguien pone un pie en, en Marte, pero, pero yo no sé si realmente una empresa tan grande se está haciendo todo el esfuerzo económico y profesional que, que necesita, o no me da a mí esa impresión, por los motivos que sea, ¿sabes? no lo estoy diciendo como algo, como algo negativo, pero no sé, yo, a mí lo que la ciencia ficción me ha enseñado es que si quieres llegar lejos, necesitas a la gente colaborando y, ostras, que lo consiga una sola empresa es, es complicado, complicado. ¿Tú, Jorge, cómo lo, cómo lo ves? Bueno, yo quería hacer tres puntualizaciones. La primera es que eh, para mí eh, poner un ser humano en Marte es, con muchísima diferencia, el hito más complejo de la historia de la humanidad. El más complejo. Dicho esto, eh, y por defender a, a SpaceX, porque... A mí me da la sensación de que eh, en nuestro entorno hay mucho hater de, de Elon Musk y en realidad SpaceX no es Elon Musk. Eh, SpaceX es mucho más que Elon Musk. Y sí que es verdad que siempre hablamos del tiempo de más y que todo se retrasa. Eh, se ha hablado de, de estancamiento, de ralentización, pero solo por daros algunos datos, en, en el año 2023 eh, SpaceX ha lanzado 96 cohetes Falcon y Falcon Heavy, que es un récord en la historia de la astronáutica, eh, sin contar los dos lanzamientos de StarShip, eh, lanzamientos entre comillas. Y eh, además, eh, los lanzamientos fueron todos exitosos, el 100% fueron exitosos de los lanzamientos y todas las etapas se recuperaron, todas. O sea, es realmente increíble. Eh, en 2023, el Falcon Heavy efectuó cinco misiones eh, poniendo en órbita eh, más eh, carga que los 13 lanzamientos del Saturno 5 y el 80% de la carga que se puso en el espacio el año pasado fue a cargo de SpaceX. Y si retrocedemos en el tiempo, a marzo del 2017, cuando estaban empezando con esto de, de la reutilización de los cohetes, el Falcon, eh, desde entonces ha aterrizado 262 etapas, de las cuales 205 han sido eh, embarcazas en alta mar, que es algo que te explota la cabeza. Lleva 188 aterrizajes seguidos con éxito, acumulando 269 lanzamientos seguidos con éxito. Es realmente increíble y es para quitarse el sombrero. Eh, por eso yo no, yo no soy un defensor de los más, a mí el personaje no me gusta, pero soy un amante de SpaceX, igual que soy amante de Blue Origin, de Virgin Galactic, eh, de los chinos, porque nadie habla de los chinos, siempre en nuestra mentalidad occidental siempre hablamos de de la NASA, de la ESA, de SpaceX, pero es que lo de los chinos es realmente increíble, o sea, lo que han conseguido en tan poco tiempo, yo creo que eh, el papel de China es crucial en, en esta empresa de poner un ser humano en Marte y estos tíos es que eh, si se lo proponen, eh, yo creo que, que se van a adelantar a, a, a Estados Unidos y va a ser el acicate que necesita eh, Estados Unidos para, para, para ponerse las pilas. Eh, eh, yo creo que, que tienen la sartén por el mango ahora mismo. Bueno, bueno, estás abriendo ya más, unos cuantos melones ya que, que, sí. que ya quería yo ir tocando, y ya me lo está abriendo sí. Jorge, ya todos a la vez. Eh. Jorge, eso es como una pisonadora Bueno, antes de, de continuar, eh, porque ya me vienen a la cabeza muchas preguntas que os quiero hacer. Huicho, eh, eh, ¿tú qué, qué opinas de, del avance de SpaceX en el último año y dos meses? Año y dos meses, bueno, ya lo, lo sabes tú mejor que nadie. Todavía no se había lanzado ningún full, ningún full stack y, y en abril se lanzó de aquella manera que <laughs> destrozó la plataforma, fue bastante desastroso, pero el segundo lanzamiento ya en noviembre del año pasado, pues bueno, ya fue otra cosa, a pesar de que acabaron explotando las dos etapas también, pero bueno, fue realmente otra cosa. ¿Cómo lo has, cómo lo has vivido tú? tú? ¿Crees que ese es el ritmo, es, es un buen ritmo, es, es más lento de, de lo que tú pensabas, es más rápido? A ver, es muy cierto lo que acaba de decir Jorge. SpaceX es absolutamente impresionante. Yo siempre que escribo de ellos, y procuro decirlo, lo hacen tan bien y de una forma tan rutinaria que nos, nos parece que es fácil lo que están haciendo. Y es cualquier cosa menos fácil, ¿no? Esto de recuperar los cohetes como quien no quiere la cosa. Si pensamos en lo que estamos haciendo en Europa con el Ariane 6, que todavía no ha volado, que a ver si vuela este año, no es reutilizable ni renada. O sea, es un cacharro con tecnología muy obsoleta. El SLS de la NASA <laughs> por ahí le anda, o sea, vale, ha volado, eh, pero sigue siendo, sigue siendo un cuento no reutilizable. Que además coge unos motores perfectamente funcionales que le sobraron de los transbordadores espaciales, cuando sí se reutilizaban, y ahora los tiramos al mar, porque total, ¿para qué? ¿No? Cada vez que lanzamos. Entonces, en ese sentido, eh, me, me quito el sombrero siempre que, con, con SpaceX. ¿Que me gustaría que fueran un poco más rápido? Sí, pero bueno, eso. Muchas veces el bocachanclismo de Musk, que es, a mí como personaje me parece bastante despreciable, pero bueno, tiene un grupo de gente en SpaceX y creo que en Tesla, aunque yo de, de coches no sé nada, pero desde luego por la parte que, que sea algo que sea de cohetes, me parece impresionante lo, lo que están haciendo. ¿no? Pero a veces eso es, eh, Musk crea esas expectativas tan grandes, tan grandes, tan grandes, que aunque no te las quieres creer, te lo dices, bueno, a ver si, y al final le dices, pues no. ¿no? Pero, bueno. pero bueno, igual los chinos nos sorprenden, China lo está haciendo muy bien y de hecho lo comentábamos antes eh, antes de empezar, fuera de línea, que igual es quien nos sorprende y adelanta a todo el mundo y ahí el, el acelerón que pueda pegar China puede ser el acicate que necesitan los Estados Unidos para ponerse las pilas, porque en su momento el programa Apolo era Estados Unidos frente a la Unión Soviética pues ahora podría ser eh, Artemisa o como quieran el programa que, los, que, los, eh, que los suceda para llegar a Marte frente a China, pero ya veremos y de Rusia no hablamos que tiene muchos problemas Sí, eh, al hilo de todo esto que comentáis, eh, una reflexión, a ver si estaríais eh, de acuerdo o en desacuerdo. Eh, ¿Es posible que hace un año y pico SpaceX fuera más Elon Musk que ahora? O sea, que ahora Elon Musk sea menos relevante en SpaceX. O sea, que esté perdiendo relevancia y eso puede ser bueno, porque al final... Eh, digamos que al final los que acaban haciendo el trabajo eh, es lo que comentamos ahora, el equipo de SpaceX, ¿no? Y ahora, como que lo más cada vez como que está muy pendiente a lo mejor de Tesla, muy de, de, de Twitter, bueno, X, como le llame él ahora, y como que parece que en el, el, está un poco más desvinculado del día a día de, de SpaceX, y eso puede ser bueno o malo. Y si no tenéis la sensación, al libro de lo que decía Jorge, eh. También pasó un poco lo que, lo que hemos visto en el último año con la Starship, de que eh, los cohetes explotan, está costando un poco más de lo que cuesta. A mí a veces me viene un poco a la cabeza eh, a lo que decía Jorge cuando, cuando SpaceX estaba probando de aterrizar las primeras etapas del Falcon 9. ¿no? Eh, había muchos menos lanzamientos, también explotaban, eh, se tardaban más de lo que a lo mejor nos gustaría, pero... SpaceX ha demostrado de que cuando. Eh, tiene una rampa como, como una aceleración, ¿no? Y coge, coge carrería, coge carrería y cuando domina una, una tecnología eh, la vuelve rutinaria, ¿no? Eh, tienen tienen esa, esa capacidad. ¿No os parece que es posible que este, este avance de la Starship se acelere eh, casi exponencialmente? Eh, son dos preguntas en, en una. Eh, lo más menos relevante, SpaceX acelerando o no. Carlos. Yo creo, estoy, estoy de acuerdo contigo, Isma. Eh, es un poco menos Elon Musk ahora. Eh, es un poco, Sigue un modelo un poco parecido a Apple, ¿no? A lo mejor. Eh, el personaje es tan la Apple inicial, ¿no? Eh, tan, tan, tan ofuscante en todos los en, en sentidos que, que, que puede tapar los, los logros de la empresa, ¿no? Y de los ingenieros que hay detrás y los científicos que hay detrás, que al fin y al cabo son los que hacen volar los cohetes, ¿no, Elon Musk? Eh, Quizá un personaje así es necesario para echar a andar el proyecto, para convencer a los políticos, para, en cierta medida, lograr parte de, de los contratos con la NASA gracias a su posicionamiento público, incluso político, todas estas cosas. Pero quien hace el trabajo son, son todos esos que salían en la foto, ¿verdad? Aquella famosa foto de la Starship antes del lanzamiento, con no sé si eran mil personas ahí abajo que son los currantes, son, son las, las cabezas y las manos. Eh, el propio Elon Musk, que yo creo que no tiene un pelo de tonto, lo que sí tiene es todos los pelos de, de prepotente, ¿no? Pero de tonto no, entonces seguramente mmm, es bien consciente de ello y les deja hacer, y ya está, ¿no? También incluso con, con Twitter o llámalo X. Eh, al principio cuando lo compró Elon Musk parece que todo se iba a ir al garete porque Elon Musk estaba aplicando su forma de, de actuar y tal. Eh, metió a su amigo expresidente y a algunos más y parece que, que se ha desvinculado un poco. Ahora es simplemente más máquina de hacer dinero y él no está imponiendo su esa arbitrariedad. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que poco a poco debe ser consciente de que mis chicos lo hacen bien, les voy a dejar, no voy a tocar las, las narices. ¿no? y yo creo que la aceleración sí se va a producir fíjate si, me, si llegamos a hacer este este directo entre la primera y la segunda misión de las Starships pues a lo mejor había todavía muchas verdad muchas interrogantes en el en el horizonte también por las cuestiones ambientales por la durabilidad de la propia plataforma etcétera etcétera pero la segunda salió suficientemente bien como para que sea esperanzadora y que todo pueda ir más rápido ahora vuelvo a insistir en lo que ya estamos comentando todos de ahí a ese a esa idea de que enseguida se van a poder lanzar. Estoy con, con Jorge, en que son espectaculares las cifras, pero muchas starships seguidas y todo esto que, que haría falta para, para colonizar bueno, para empezar a llegar a Marte, ¿no? Como, como él decía al principio, pues eso es muy muy, muy difícil, muy costoso. Y como Gis decía también, es una empresa con su gente y su pasta, pero no son 400.000 personas durante 12 años y gastando todo el dinero del mundo, como fue el programa Apolo. Entonces, todo es relativo, ¿no? Y, y bueno. Pero también estoy de acuerdo, y ya termino, en que China es un acicate tremendo. Eh, lo está haciendo todo muy rápido y muy bien en la Luna. A la primera ha llegado a Marte con los tres componentes de, de su misión. Se hicieron el selfie más barato de la historia, yo que sé. Están, están teniendo mucho, mucha repercusión pública también lo que hacen, cosa que les viene bien, porque otras cosillas en su país no las hacen eh, demasiado bien. Pero de cara a la competencia... Eso es más importante para Estados Unidos que cualquier otra cosa. Entonces, si hay que apretar el acelerador, poner más pasta o más personas o tal, porque no gane China. Acordaos, yo, yo tengo eh, entre una, una declaración del del, eh, del representante, uno de los representantes de la NASA, cuando dijo: Tenemos que llegar eh, a la Luna los primeros, porque si no, el agua se la van a quedar los chinos. Guerra Fría a tope. Eso es muy, muy <laughs> verdad, muy, muy, muy sesentero setentero. Y eso es lo que va a hacer que, que Estados Unidos pise el acelerador y eh, mucho más, mucho más rápido, estoy convencido. Si, si, si China no estuviera, te diría a ritmo administración y estando China va a ir más a ritmo empresa en ese sentido, ¿sabes? Yo creo. Ese, 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 ese paso firme de China no eh, quizá pueda ser una de las cosas que ha avanzado no a nivel de, de, de lo que nos... ...lo que nos gustaría a nosotros... ...que al final es que la humanidad llegue a Marte... ...no es que lleguen los americanos o que llegue... Eh, ...no da igual, entiendo yo aquí a todos... Eh, ...quien sea quien llegue a Marte... ...lo que queremos es ver a un ser humano... Eh, pues, eh, ...pues pisar el planeta rojo... ¿no? ...y a lo mejor... Estaría, ...estaríamos de acuerdo en lo que dice Carlos... Eh, ...de que este avance... ...sólido de China a su ritmo... ...pero, pero parece que, que cumpliendo muy bien... Lo, ...los hitos que se van marcando... ...acertando casi siempre a, a la primera... Eh, es, es una buena señal, es algo que, que hemos avanzado. Gisela, ¿puedes contestar esta o la, la anterior de si SpaceX está acelerando o si Elon Musk está desvinculando de SpaceX? A ver, aquí yo creo que hay, hay algo que está pasando con, tanto con China como con SpaceX. Eh, yo Elon Musk ahora lo veo ya que ha pasado los 50 y está en una crisis tremenda. O sea, yo directamente no me lo tomo en serio porque ha empezado a hacer cosas muy locas que dices tu señor, céntrese. Pero sí que le atribuyo un mérito y es que ha sido capaz de sembrar un sueño en nuestra cabeza que ya habíamos olvidado o sea, la, la exploración marciana se había prácticamente abandonado desde las Viking durante un montón de tiempo, ¿no? y de repente llega un tío que ha leído ciencia ficción en su infancia y que se le cruza un cable y tiene los medios y, y le da por ahí y empieza en muchos aspectos de la realidad a sembrar sueños el sueño de ir a Marte, el sueño del coche eléctrico, el sueño de Neuralink o sea, es lo que va haciendo, él va sembrando semillitas y luego ya busca a los mejores y los pone a trabajar que, son lo, que es lo que estamos viendo ahora Ahora, ¿no? Como, como decía Carlos, como esos ingenieros son los que están poniendo las naves en órbita, no iron no, no más. Eh, yo creo que él va un poco así, ¿no? Soltando un poco el, el sueño de la ciencia ficción. Además, está supervisto en las novelas en las que se basa y todo esto. Esto ya lo, lo sabéis, más de sobra también por, por los nombres de la base y todo esto. Eh, y luego en China, cuidado que es algo parecido. China lleva sembrando esos sueños desde los años 70 de una manera. Eh, nada casual. Eh, desde las cuatro modernizaciones, los escritores de ciencia ficción en china se pusieron las pilas eh, para hacer llegar la ciencia y la forma de pensar de la ciencia occidental a, a su sociedad y los, nosotros los estamos recogiendo ahora. O sea, no es casualidad que Cixin lo esté petando tantísimo con el problema de los tres cuerpos y todo esto. Entonces, yo en esta... Fijaos que las dos empresas que mejor lo están haciendo son aquellas que primero se atrevieron a soñar. Y luego ya lo estamos concretando, lo conseguimos mejor o peor, vamos más rápido, más despacio, ya lo veremos. Sí que es verdad que yo creo que una vez ya dominas una... Yo creo que, el, por ejemplo, lo de China, esto de que vaya tan rápido, es porque China no parte de cero. Quiero decir, eh, igual que recoge el testigo de la ciencia ficción occidental, yo creo que también ha recogido el testigo de la ciencia occidental. Eh, China ya ha recogido el conocimiento que teníamos sobre cómo llegar a la luna. Lo habrá actualizado, lo habrá... Y yo creo que por eso no falla, porque ha sido un muy buen alumno de lo que hemos hecho hasta ahora y, y lo está haciendo en muchos ámbitos además. Y, y bueno, pues SpaceX eh, lo mismo, sí que va creando tecnologías nuevas, pero al final cualquier tecnología te acabas acostumbrando. ¿no? empiezas la pruebas 800 veces y a ver, yo creo que en ese sentido deben tener unos medios espectaculares para saber lo que falla, lo que no falla. Pero fíjate, yo, yo lo veo un poco así. Espero que se vaya acelerando la cosa. Realmente yo lo de llegar a Marte lo veo demasiado complicado o más complicado de lo que la gente se piensa. O sea, yo cuando dicen vamos a poner una colonia en Marte, digo, bueno, espérate que lleguemos y gracias porque la gente se imagina Marte como un Edén, un paraíso donde vamos a vivir genial y cuidado, si tú lees, si tú has leído a Heinlein sabes perfectamente que las, la vida en este sitio de paraje suele ser peligrosa y siempre te pinta a los terrícolas como tontos del culo básicamente que no tienen cuidado con los trajes y se acaban muriendo porque no se dan cuenta que las condiciones no son como aquí. No, yo siempre lo comparo con la Antártida, ¿no? sería más fácil vivir en la Antártida. Entonces yo creo que eso sí que va a suponer un reto. Habrá que ver hasta dónde llega SpaceX o, o China o quien sea. Yo ya te digo, China yo creo que no ha partido de cero, ha partido con ventaja, ha aprendido muy bien. Y, y lo que creo es que lo que no tenemos que olvidar es esa semilla de bueno se puede hacer. Vamos a sembrar la siguiente porque ahora tenemos, necesitamos dar un pasito más para llegar. Jorge, ¿tú qué piensas? De pues... China, de SpaceX, ¿se ¿está acelerando? ¿No está acelerando? En línea con mis compañeros. Bueno, empezando por la, por la primera pregunta, yo creo que el personaje ahora mismo resta más que suma. Eh, a mí no me gusta nada. Sí, que es verdad, hay que reconocerle que, que sembró ese sueño del que habla Gis, pero yo no estoy seguro si ese. Es que este tío no solo encendió la chispa, sino que. En lugar de mantenerla viva es que le echa gasolina. O sea, es, es un pirómano. Entonces, yo no sé hasta qué punto es contraproducente tenerlo a bordo. Eh, pero no, no, no soy yo muy amigo. De SpaceX, sí, por, por, lo, por todo lo que está consiguiendo y todo lo que hemos hablado. Um, y no me cabe ninguna duda, respondiendo a la segunda pregunta, que <coughs> vamos a ver eh, la misma, el mismo crecimiento exponencial que vimos con, con el Falcon, lo vamos a ver con, con la Starship. Eh, es cuestión de tiempo, yo no tengo ninguna duda. Yo no sé si cuando veamos repetido el rumbo a Marte 19 y, y, <laughs> y lo rebobinemos, me arrepienta de mis palabras, pero ahora mismo yo no tengo ninguna duda, yo creo que lo vamos a ver otra vez. Por eso... Yo no termino de entender ese, entiendo el odio a Musk, lo entiendo, lo puedo entender. Lo que no entiendo es ese, ese odio a SpaceX, eh, que no, no, no sé muy bien de dónde viene, de, de muchos de los seguidores, de muchos de la gente que, que tuitea, de muchos de los espacios trastornados, con todo lo que está consiguiendo, con todo lo que ha conseguido. Por supuesto, nada lo consiguen los plazos que proponen, pero todo lo que se proponen lo hacen, todo. Eh, yo no, no me cabe ninguna duda de que nos van a llevar a Marte. Quizá, seguro, no en los plazos que dicen, pero esto de la Starship, vamos, yo no tengo duda ninguna de que desde un punto de vista de ingeniería, vamos a ver los mismos éxitos y el mismo eh, crecimiento exponencial que con los Falcon. Es cuestión de tiempo. Wicho, ¿tú qué piensas? Es cuestión de tiempo y yo creo que eso, de que ahora Elon Musk está más metido en otras cosas, por ejemplo, eh, estos últimos días estaba echando la bronca a todo el equipo de ingeniería de Twitter porque se veían más los tweets de Biden que los suyos. Entonces, <laughs> Dejará es que en paz, cosa política, no otra cosa. paz a, a la gente de SpaceX y, y creo que es mejor, porque por ejemplo el primer lanzamiento de Starship fue tan espectacular porque Musk en un momento dado decidió que no necesitaba un sistema de supresión de, de, de sonido por agua. El juguete más potente de la historia, claro, salió todo volando. A la segunda vez, pues que, bueno, pues sí igual había que ponérselo. De hecho, a la NASA le pasó algo parecido. El primer lanzamiento de un transportador espacial, que no utilizaron el, el sistema este de echar mucha agua para que se vaporice y absorba las vibraciones y estas cosas, eh, pues ese mismo efecto, el efecto del sonido rebotando en la plataforma de lanzamiento, casi termina con, con el primer lanzador espacial, el espacial. Pues eso, si ahora más cambian otras cosas, pues creo que facilitará que SpaceX y el Starship en, en concreto aceleren. Que es más complicado que, que los Falcon, sí, porque es un cohete más tocho, lo que quieres hacer reutilizable por completo y todas esas cosas. Entonces, los desafíos de ingeniería son ligeramente distintos, pero con todo lo que han aprendido, vamos, yo no tengo ninguna duda de que lo harán funcionar más pronto que tarde. ¿Qué pasa? Que luego tienen que hacer una versión eh, depósito de, 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 de propientes, una versión tripulada, una versión carguera. Todo eso va a llevar tiempo, pero bueno, sí. Yo creo que o bien una nave china o bien un, un derivado de Starship. Aunque Jorge hablaba antes de Blue Origin, Blue Origin así a la chita callando está haciendo cosas muy interesantes. A ver, el, el New Glenn, ahora, que yo creo que igual lo vemos volar este año. Es un cohete también muy, muy interesante. Entonces, sí, eh, eso, dejemos a un poco a Elon más por ahí haciendo otras cosas y, y que nos deje el espacio de trastorno eh, en paz. Pero es verdad que, que ese... No, ¿estaréis de acuerdo en que, digamos que esa crítica... Eh, o esa característica de Elon Musk de, de hablar mucho o de, o de hacer cosas locas, no es también una virtud eh, en algunos casos, porque me remito otra vez a, a recuerdo cuando seguíamos los aterrizajes, eh, los intentos de aterrizaje vertical, ¿no? Y cómo había multitud de, de expertos y multitud de, de personas, ya, ya no haters, sino de, de, incluso del sector aeroespacial, que decían que, que eso no... no que no era posible, que, o que en el, el caso de ser posible, pues tampoco iba a ser viable, porque luego habría que, que añadir demasiado peso al cohete para que luego eso fuera rentable, porque hay que ponerle unas patas, luego hay que ponerle pues, una serie de, de electrónica y que y que al final eh, no acabaría siendo rentable. Y, y parecía una locura. Igual que, igual que lo que está comentando ahora de aterrizar en la propia plataforma la Starship, ¿no? Ese, ese de plantear cosas locas, como decir, no, no necesito un sistema de supresión de sonido en la plataforma, ¿no? Yo lo lanzo ahí a, a la brava, ¿no? No, no, no hace falta, ¿no? Bueno, eh, en, en ciertos momentos se le, se le critica porque es que todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero en otras cosas que también mucho, mucha gente decía, no, es que todo el mundo sabe que eso no va a poder ser. Pues luego se ha demostrado que no. O sea que lo que puede ser una crítica puede ser también una virtud eh, de, de, de Elon Musk. ¿Quién quiere contestar, Carlos? Yo creo, bueno, hola Naum, amigo. Nahum, bueno, llegar. vamos a presentar rápidamente a Nahum, que ya debe haber acabado su entrevista en la tele, ¿no? ¿Estás en la tele? Sí, sí, estaba, estaba en, en directo hace unos minutos y mientras he llegado y todo, bueno, se me han pasado. Un bueno, poco. bueno la, la tele es algo que siempre se retrasa, nunca llega al punto. Bueno, ya lo conocéis a Nahum, <laughs> os lo presento. Os lo presento rápidamente a Nahum Méndez. Eh, lo conoceréis más por un geólogo en apuros, eh, divulgador, autor de, de libros como Historia de los Volcanes o, o un geólogo en apuros. Eh, y, y también participante, bueno, colaborador en los medios de comunicación, eh, muchas veces, con, con activo muy activo en las redes sociales y participante también en una misión marciana. Así que gracias Naum por estar aquí. Eh. <laughs> bueno, participante. Eh, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Y estábamos comentando, bueno, le estaba preguntando a Carlos, pero seguro que me permitiera que, que te introduzca aquí en medio. Y estábamos comentando un poco la evolución de SpaceX en los últimos años. Bueno, hemos hecho otras preguntas anteriormente. Y, y nada, estábamos hablando de si, de si se iba a acelerar o no y de si ahora el papel de Elon Musk era más relevante o menos relevante que hace un año y pico cuando hicimos la, la, el otro programa. Y, y de si China también eh, estaba provocando una aceleración de, de las cosas o, o, o lo va a provocar por, por el buen ritmo que llevan. Y bueno, ya que acabas de entrar, pues ya ahí te lanzo directamente las dos o tres preguntas. ¿Y, y qué nos cuentas tú de, de todo esto? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que, que Elon Musk, desde luego, se ha hecho relevante, pero no sé si tanto ya por, por lo que aporta al panorama espacial. Digo su persona, no, no la empresa, obviamente. Sí, por lo que aporta el panorama espacial o al ruido ¿no? mediático que también genera su, su presencia, ¿no? porque su figura, digamos que en los últimos años, pero en los últimos meses, ha ganado muchísima presencia, sobre todo después de la compra de Twitter, por las numerosas polémicas que arrastra. ¿no? Que, por cierto, ¿no? yo no sé si eso le viene muy bien a nivel empresarial, tener esa otra imagen, ¿no? más allá de, de la puramente de la exploración. Y luego, bueno, no sé si vamos a ver una aceleración en, en los planes de SpaceX. Yo creo que, bueno, vamos a ver qué tal va el lanzamiento número 3 de a ver si de verdad consiguen llegar a la órbita, la separación en caliente funciona bien y luego la reentrada es también buena, es decir, que no se pierde por el camino el vehículo, no perderse de que se vaya para otro sitio, ¿no? sino que hay algún problema con, con las losetas térmicas, porque entiendo que es una reentrada con, con bastante riesgo y las losetas térmicas en alguna ocasión hemos visto cómo salen despedidas, o sea que, bueno, en fin, todo este miedo. Y luego, bueno, tenemos el panorama de China, China está empujando, no solamente China, yo creo que China, la India. Son potencias que desde luego a nivel espacial, bueno, están tomando una entidad muy, muy relevante, ¿no? Y uno de los riesgos que corremos, yo creo que no hablo ya de solamente la NASA, sino obviamente también me gusta hablar de Europa, que nos podemos quedar muy atrás, ¿no? Y a veces parece que sin ese impulso de, de, de carrera espacial, no iríamos simplemente a rebufo, pero bueno, yo creo que siempre la competencia en este campo es buena, que esa, eh, ahora hemos visto, el otro día salía la noticia, ¿no? De que la India, por ejemplo, quería también enviar un dron a a Marte, ¿no? Con una misión marciana en superficie que también es algo súper complicado de, de hacer a la primera. Pero bueno, eso, el la, la retorno de muestras también por parte de China, que yo me imagino que también pondrá algo de presión sobre la NASA a la hora de que el Mars Sample Return, estoy seguro que Jorge no lo puede contar mucho mejor, de que también llegue a tiempo, ¿no? Que también son misiones súper complejas, casi. Eh, yo diría que es una carrera de estas de, de, de relevos, porque una misión tiene que ir bien. La siguiente tiene que ir bien, luego tiene que hacer la, la, el retorno a la Tierra bien y son misiones con enorme complejidad. Y bueno, yo creo que toda esta aceleración que vamos a vivir con las potencias emergentes nos va a ayudar muchísimo. Y ojalá en España también podamos aprender muchísimo de toda, de toda esta experiencia y nuestro sector aeroespacial, que es un sector crítico, estratégico y todo lo demás, también despegue como tiene que ser. Bueno, pues estábamos comentando ahora que si, si, justo antes que estaba haciendo la pregunta a Carlos, si, si un poco esta locura de Elon Musk de plantear cosas que parecen un poco locas, como querer lanzar el, el lanzador más potente jamás creado sin un sistema de supresión de sonido, o querer aterrizar verticalmente un cohete, una primera etapa de un cohete orbital cuando nunca se había hecho, si querer. Aterrizar, coger con los chopsticks un, un, un vehículo también orbital eh, directamente en la plataforma de lanzamiento, si eso puede ser, digamos, eh, a la vez un defecto y, y una virtud, ¿no? Porque por un lado, pues como el, el tema de la plataforma de lanzamiento, pues nos lleva a un casi desastre, y cambio por otro, pues nos lleva a algo disruptivo, ¿no? Eh, esa dualidad eh, la queremos o no la queremos eh, para alguien que sea de esta manera. Jorge, que te veo ahí pues con ganas no. de. <laughs> No, no, es que, es que yo no veo defecto por ningún lado. ¿Dónde está el defecto? Si es, eh, es la filosofía de SpaceX, es eh, prueba y error, es lo que se hace en ciencia y es eh, la política de la empresa, hacerlo muy, muy barato, va probando, probando, y ahora con la StarShip 3, si explota, no pasa nada, y si explota la 4, tampoco, y si la 5 no funciona, tampoco, y a la sexta o a la séptima funcionará. Y cuando funcione, si funciona la octava o a la novena vez, pues se lanzarán 500 veces. Y cuando lleve 500 lanzamientos de Starship, nadie recordará que la Starship <coughs> en el primer lanzamiento no tenía la torre de supresión de sonido, que la 2 la cosa salió regular, que la 3 explotó. Porque, porque es, no sé, yo es que no, 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 no veo esa parte negativa, la verdad. Yo lo veo todo, todo positivo. Carlos. Eh... Yo soy bastante optimista también en general, eh, quizá un poquito menos que mi amigo Jorge, en el sentido de que en lo que hablábamos antes, no creas expectativas demasiado rápido, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, para la opinión pública y para los accionistas de la empresa, o el impositor norteamericano, o, o europeo, que eh, claro, mm, hacernos pensar que todo va a salir bien rápido eh, es complicado. O, lo decíamos antes, o rápido o bien, ¿no? Y es un poco en la línea que decía Jorge: si es bien, y bien, bien con Starship significaría muy bien, porque te, tiene que haber personitas ahí arriba, ¿no? Eh, pues hay que hacerlo muchas veces. Entonces, eso hay que, hay que bajar un poco el suflé ¿no? Pero en cuanto a la, al carácter que tiene el personaje del que estamos hablando, <laughs> ese señor del que usted me habla, eh, <laughs> estoy un poco con Gis ¿no? Un poco no estoy muy de acuerdo con Gis casi siempre prácticamente siempre eh, si alguien nos qu tiene que hacer soñar como él nos ha hecho soñar yo comencé a soñar muchísimo cuando vi las dos eh, las dos etapas laterales aterrizando a la vez simultáneamente os acordáis aquel día ya, ya me salía el corazón del pecho digo de lo que somos capaces o se me imagino que era la emoción de nuestros padres en el 69 no al ver pues eh, para que alguien te haga soñar no tiene que ser una persona gris predecible aburrida miedosa eh, que si no sale bien a la primera como bien decía jorge abandona, no, tiene que ser una persona soñadora, echada para adelante y tal. ¿Qué pasa? Que va en el lote todo lo demás. Me imagino, yo no sé de psicología humana, pero me imagino que cuando alguien es así, además es bastante prepotente y además es bastante macho alfa y además va sumando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, mmm, bueno, pues hay que hay que convivir, ¿no? Pero a lo mejor sin un Elon Musk todo esto se habría hecho porque todas las cosas que técnicamente son posibles se acaban haciendo, eso nos enseña la historia de la tecnología y de la ciencia pero a lo mejor con un desfase de cinco o seis décadas, y lo estamos haciendo ahora, lo está haciendo la humanidad ahora, ¿no? Yo creo que, que, que bueno, es, digamos que es el precio, eh, tal como lo veo yo, que hay que pagar por, por, por tener personas rupturistas, ¿no? Wicho, pa ¿pagamos ese precio o, ¿o es demasiado alto? <laughs> no, yo creo que, que no nos queda otro remedio y es que además si no estuviera Elon Musk, y ojo, Jeff Bezos, a ver, con, con que nos sorprende, Blue Origin, ¿no? Eh, lo que pasa es que Jens Bezos es un sentido mucho más uh, discreto que eh, personas eh, Su imagen pública, al menos, son personalidades muy, muy opuestas. ¿no? Eh, um, yo entiendo que eso, que, que lo más suelta ideas y diga, vamos a hacer esto, es estupendo. Lo que pasa es que a veces sí que nos cuesta un poco de tiempo porque se empeña en algo que dices, bueno, o sea, eh, igual no tiene mucho sentido esto que, 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 estás, que has decidido hacer ahora, pero en general creo que es positivo. Y, 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 y ojo, eh, eh, hablamos mucho de lo más, eh, pero tiene un, un equipo de gente detrás que, eh, cuidadito, porque esto claro. no, es, no es solo que lo más decida hacer no sé qué, hay que implementarlo y hacerlo funcionar. Y toda la gente que tiene detrás está haciéndolo brillantemente. Que al final muchas veces, no igual al hilo de, creo que era Jorge que lo decía, ¿no? De, no sé por qué critican tanto a SpaceX, quizá porque hay una di identificación directa entre Elon Musk, eh, eh, todo el mismo saco, ¿no? SpaceX es Elon Musk y, y Elon Musk es SpaceX. Y por lo tanto, sí. como a mí no me cae bien Elon Musk, pues no me cae bien SpaceX o no me cae bien Tesla, ¿no? Y a lo mejor hay esa, esa identificación, ¿no? Gisela, ¿tú cómo lo ves? Yo siempre a favor de las idas de olla. O sea, yo estoy con Jorge. es el camino. Es el camino. Yeah. Eh, para poder avanzar tienes que salirte del tiesto y tienes que pensar como nadie ha pensado nunca antes. ¿Qué es lo que pasa? Que el 99% de estas ideas de olla normalmente salen mal. Pero bueno, si tú asumes ese riesgo de es decir, bueno, se me va a ocurrir una tontería inmensa, eh, o se me van a ocurrir 100 tonterías inmensas y una va a funcionar, esa una es la que te va a llevar a, a ir para adelante. Entonces, yo creo que hay que intentarlo y hay que intentar tener una visión amplia y, y sí, atreverse un poquito más a meter la pata, a decir barbaridades, a, a cualquier cosa de este estilo. Sí que es verdad, pues, eh, que vale, que te puede caer mal por eso o que a lo mejor este tipo de personalidades no, son, no se las comprende muy bien, como decía Carlos, pues probablemente, porque al final tienes a una persona tal cual, escupiéndote a la cara que tu manera de hacer las cosas no nos va a llevar a ningún lado y, a, y eso a nadie le gusta escucharlo o sea tienes a un tío diciéndote que, que en un momento dado además yo creo que fue así le dijo a la NASA voy a hacer cohetes re reutilizables porque esto que estáis haciendo eh, no nos va a llevar muy lejos y lo hizo y tenemos a un tío que en, en plena en pleno auge del vehículo de combustión o todo lo que tú quieras dijo no no es que yo voy a hacer co coches eléctricos tú imagínate en ese momento cómo le miraría no y lo hizo que luego hay otros 25 millones de barbaridades que se le ocurren, que yo creo que es lo que nos choca un poco y nos hace verlo un, con ciertas reticencias, o decir, tal, pues sí, pero, pero es que el fracaso forma parte del avance y, y, lo, y no hay que tener miedo al fracaso y no hay que tener miedo a. Eh, no lo sé, yo siempre digo que la mayoría de. Eh, de inventos, ideas, etcétera, que tenemos a día de hoy, se pensaron en el siglo XIX. Y en el siglo XIX, eso eran, eso eran unas ideas de olla horribles. Pero cuando vuelves a esos textos y empiezas a ver eh, que ya pensaban en la energía atómica en tiempos de Dalton, o que yo qué sé, ahora mismo no se me ocurren, pero cosas de ese estilo, dices, oye, pues lo mismo no iban tan desencaminados. Y era una locura en ese momento, sí, pero a día de hoy no lo es. Entonces, sí, te vas a equivocar cien veces. Mi pregunta es, ¿y qué? Mal, un, un tema que quería, que quería sacar, que al hilo de lo que, de lo que hablamos para, para analizar un poco, si sí, ha cambiado un poco eso la perspectiva eh, respecto al último directo. ¿no? Algo que ha cambiado y que discutimos en el otro directo era, eh, y al hilo de la pregunta, ¿por qué tenemos que enviar personas? No? ¿Por qué no enviamos solo máquinas y robots? Y ellos ya son capaces de o serán capaces de... De, de, de trabajar allí, de, de investigar y por qué tiene que ir eh, una persona a Marte. ¿no? Y algunos de los argumentos eran eh, pues, eh, que siempre una persona pues, es más autónoma, tiene más criterio, eh, puede tomar más decisiones eh, independientemente sin que la maneje un ser humano, no sé qué y al ir un poco hay que estar a, a, yo que estoy un poco al día de, de todo el tema de la inteligencia artificial y supongo que vosotros también lo habéis visto por todos lados el, el boom de la inteligencia artificial Gisela seguro que, que lo está siguiendo mucho eh, que está avanzando muchísimo yo ya me imagino eh, robots que también, la parte robótica, la parte mecánica de, de, de los robots también está avanzando muchísimo con los robots de Boston Dynamics y, y, y otros robots que vamos viendo día sí día también Combinado con el auge de la inteligencia artificial, que vemos sistemas mucho más que pueden razonar, mucho más que pueden realizar muchas más, más cosas, está quitando algo de sentido a, a enviar a una persona. ¿O, o por qué tenemos que seguir enviando a una persona a Marte, a pesar de que cada vez estamos viendo claramente que la tecnología está avanzando y a lo mejor no hará falta. Eh, vamos a ver, venga, Nahum, tú que te has incorporado al último, abre fuego que aquí veo caras de que quieren. De... <risa> <risa> Bueno, yo creo que pasa lo mismo que nosotros tenemos ese espíritu explorador. El, 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 no sé si en nuestro ADN o dónde está, ¿no? Pero bueno, cuando le preguntaban a George Mallory cuando y que Murió escalando el Everest, le preguntaron por qué quieres eh, subirlo, no ascender, y él dijo porque está ahí. Bueno, pues nosotros al final sentimos ese impulso de ir y conocer otros lugares, ¿no? En este caso la frontera no está pues a la que se puede ir a través del océano, sino que está más allá de nuestra atmósfera. Pero es que además Necesitamos ver las cosas nosotros también, necesitamos tocar, necesitamos hacer investigación. Eso no quita que los robots nos puedan ayudar, la tecnología va a ser fundamental, pero nosotros tenemos un entrenamiento mucho mejor, somos capaces de razonar, podemos estar sin comunicarnos y podemos estar unas horas trabajando sin que sin tener que depender de una comunicación en directo ni continua tampoco, es decir, que podemos movernos con cierta entidad. Es posible que dentro de 10, 15, 20 años podamos ver robots mucho más autónomos trabajando. Segurísimo, pero es que no me cabe duda que con las, probablemente con las primeras misiones que vayan, por ejemplo, a Marte, o incluso, quién sabe, si más cerca a la Luna, llevemos robots con cierta autonomía, ¿no? Si queremos explorar tu voz de lava, bueno, pues no creo que vayamos a bajar a una persona por un hilo 20, 30, 40 metros hacia abajo o por un cable para poder explorar o no. Mandaremos pues un, un robot que sea capaz de moverse, que tenga sus cámaras, que pueda comunicarse y que tenga esa capacidad para volver al punto de entrada una vez ha concluido la misión, ¿no? O también llevaremos cámaras mucho mejores que sean capaces de procesar las imágenes y de decirnos si hay algo diferente de lo que estamos viendo. Pero desde luego siempre va a ser fundamental que un ser humano vaya, verifique, toque y también sea capaz de traerse unas muestras de, del planeta o de donde vayamos, habiéndolas decidido y habiéndolas elegido, porque va a tener siempre, digo, un mejor entrenamiento y un mayor razonamiento. De momento, no sé con qué nos sorprenderá la inteligencia artificial ni la tecnología dentro de 20, 30 años, pero desde luego... De momento, siempre mejor una persona en la medida que podamos y que podamos ir siempre con ciertas garantías, porque el espacio es un espacio, un lugar totalmente para, para nosotros, obviamente. Wicho, ¿tú qué piensas? Tú ves, también en Microservos eh, seguís mucho también el tema de la inteligencia artificial, así que estás al día. ¿Tú crees que eso tiene, puede tener impacto o, o hace que sea menos necesario enviar personas o eso eh, no va a ser así? Por ahora. Por ahora no, porque, y aquí podemos ver otro melón, todas las motos que se nos están vendiendo con la inteligencia artificial, eh, la inteligencia artificial ha tenido muchos avances, y está muy bien, pero de ahí a que tengamos unas inteligencias artificiales generales, como C3PO, Hal o similar, que puedan funcionar y razonar como nosotros, anda que no nos falta. Pero en cualquier caso, o sea, hay que ir, pues eso, como decía malory, porque está ahí. Si no, pues... Igual eh, nos habríamos extendido en África hace hacia cientos o, o, o de miles de años o millones de años porque pues, a ninguno de nuestros de antepasados se había ocurrido mirar un poco más allá, a ver si las cosas, las condiciones de vida estaban un poco mejor. No habríamos descubierto América, no habríamos descubierto miles de cosas. ¿no? La curiosidad es, es lo que nos mueve. Y porque mola. O sea, en no la medida que no mola pensar en que una persona en algún momento... No sé si en nuestra vida, pues no es la mía, que ya tengo unos años, pero y al ritmo no van las cosas, pero que en un momento dado alguien va a poner eh, un pie sobre Marte, bueno, es impresionante y tenemos que soñar con eso. Gisela, eh, te recuerdo, te recuerdo que estaba viendo el vídeo y me, me gustó una frase que dijiste eh, que también te quiero preguntar si la sigues manteniendo. que Cuando preguntábamos esto en el otro directo, me dijiste. Yo creo que es que ni siquiera podemos evitarlo, o sea que vamos a ir sí o sí porque es algo que el ser humano no va a poder evitar por cómo somos, ¿no? ¿Crees que, que esa es una de las, las razones por las que irá a seres humanos? Porque simplemente, un poco al hilo de lo que decía Nahum, porque está ahí o, o simplemente porque como seres humanos no podemos evitarlo y ir siempre más allá, a ver donde, la siguiente frontera, ¿no? a ver qué hay después del siguiente, de la siguiente montaña, ¿no? Sí, totalmente, pero es que además... Eh, fíjate cómo sería la cosa, no sé si sabéis esta anécdota o algo así, eh, relacionado con la robótica. Por cierto, voy a hacer spam en tu canal. Este año publico libro sobre IA. <laughs> Aviso, en mayo. Pero aparte de eso. Escribir un eh, libro. Empecemos con los spams, HIS, como empecemos con el... los de Hay que aprovechar, hay que aprovechar que me tiene aquí en Prime Time. Pero fíjate en esto. En los años 60, cuando empieza la carrera espacial, lo primero que se plantea es mandar robots a la Luna. No se plantean de primeras, primeras, enviar a una persona a la Luna porque se veía como algo súper complicado. Y había, esto es, estamos hablando del 61, por ahí, un poquito antes. No se planteaba llevar a un ser humano al espacio porque se veía como muy complicado. En aquel momento no sabían muy bien. Y en la Universidad de Stanford se desarrolló, se estaba desarrollando, no recuerdo el nombre del tío, Alan, no recuerdo. Pero bueno, estaban desarrollando un vehículo autónomo eh, que era el Stanford Cart que estaba pensado, o sea, esto era un ingeniero del, del Jet Propulsion Laboratory que había ido a Stanford y empezó a trabajar en un vehículo autónomo para mandarlo a explorar la Luna porque en ese momento todavía no se contaba con mandar personas y tratar de solucionar todo el delay en las comunicaciones y todo esto. Luego ese vehículo evolucionó a una cosa distinta y en los años 80 gracias a Hans Moravec se convierte en el primer vehículo autónomo, ¿no? El Stanford Cart. Pero precisamente porque pudimos mandar a un humano eh, se, se cambió toda la manera de enfocar ese proyecto en principio estaba pensado para eso para mandarnos en su lugar pero en el momento que vimos que se vio posible enviar a una persona porque ya Gagarin sale al espacio y todo esto es cuando decimos no no que podemos ir nosotros para qué vamos a mandar un robot ¿no? entonces se fortalece más lo que te decía es que no podemos evitarlo es que aunque podamos mandar robots y la inteligencia artificial que todavía le queda eh, pueda evolucionar mucho más bueno tampoco nos hace falta una inteligencia artificial general yo creo con, con tener a lo mejor un poquito más que un perseverance o una cosa así a lo mejor nos valdría no algo adaptado a, a lo que realmente Tenga que hacer, pero precisa, precisamente en el momento que pudimos Dijimos, no, no, quita el robot de en medio que ya voy yo, ¿no? Y yo creo que ahora va a ser igual, sí, a lo mejor mandamos robots con nosotros y pueden hacer muchas más cosas y nos van a facilitar muchas tareas, porque yo yo lo que digo siempre, con la inteligencia artificial el mundo ya ha cambiado, la gente no se ha dado cuenta, pero ya ha cambiado, sobre todo en el momento que penetra en, en nuestra vida diaria, cotidiana, etcétera, O sea, yo he cambiado mi forma de trabajar solo por el maldito chat GPT. Y, y no es, yo, yo lo llamo una calculadora del lenguaje, ¿sabes? Tenemos las calculadoras de números para, para hacer um, operaciones y luego tenemos chat GPT que es una especie de calculadora de lenguaje de ideas una cosa así no que te, te automatiza algunas tareas de ese estilo pero pero yo creo que aunque tuviéramos una inteligencia artificial general maravillosa que hiciera cualquier cosa humano y de todo lo que quieras que pudiera hacerse pasar por un humano salvo que la tecnología nos lo impida realmente y suponga un, un muro que no podamos franquear Vamos a ir nosotros. O sea, es que yo creo que a nivel de sense of wonder no, eso no tiene precio. Eso es como cuando le dieron la vuelta a las guayas ayer para enfocar a la tierra. O sea, queremos verlo. O sea, queremos ver a una persona ahí porque es como eh, de esos pocos momentos de la historia en, las que, en los que un individuo representa a la humanidad. No es mandar a una persona, es mandarnos a todos, ¿no? En este sentido. Entonces yo creo que aunque sí, aunque la inteligencia artificial haga lo que sea, irá a, ir a la persona al lado, ¿no? no tengo dudas. Jorge, ¿tú qué opinas? Yo opino que. Eh, no estoy muteado, ¿no? no. Opino que, que vamos, eh, vamos a ir sí o sí, porque el ser humano es un eh, ser vivo que necesita explorar su entorno. Somos exploradores, lo llevamos dentro, es nuestro sino. Ya hemos eh, explorado todos los rincones de nuestro planeta, hemos ido a la Luna. Y el siguiente hito natural es Marte. Lo vamos a ver sí o sí. Estoy absolutamente convencido. Además, Wicho lo vas a ver seguro en tu tiempo de vida. No me cabe duda. Otra cosa es lo de los eh, asentamientos, eh, estas eh, estancias prolongadas en Marte. Yo pienso igual que Higgs, O sea, vamos a ir, tocar y volver. Esto eh, es mentira lo de las estancias permanentes en Marte a corto plazo. Eh, a largo plazo, dentro de siglos, eh, quién sabrá lo que sucederá. Pero a día de hoy, Marte es un infierno, es, el, es un sitio horrible para vivir, horrible. Nadie vive en la Antártida, en el Polo Norte, en el Everest o, o, o en la fosa de las Marianas. Es, eh, es un planeta muy hostil, es un planeta con una temperatura media de 58 grados bajo cero. No tienes, no tienes agua a mano, no tienes, tienes una atmósfera que es muy fina, el agua líquida inmediatamente eh, pasa a estado gaseoso. Eh, es un sitio horrible. No, no queremos vivir en Marte. Queremos ir a Marte para, para explorarlo. Igual que seguiremos explorando eh, nuestro sistema solar. Y yo sí que soy optimista de que lo vamos a hacer y creo que es necesario hacerlo con humanos. Eh, porque lo que hace un humano, al menos a corto plazo. Nunca lo va a hacer una máquina, en mi opinión. Piensa que, eh, por ejemplo, el rover el Perseverance lleva tres años en Marte ha recorrido 26 kilómetros. Yo este fin de semana salí a correr y he corrido 20 kilómetros en, en una mañana. Y, y el rover Curiosity lleva y, 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 más más... y con más gravedad, Jorge, y, y con más, más gravedad y con más <laughs> gravedad. Y eh, el rover Curiosity lleva 12 años en Marte y ha recorrido eh, tan solo 31 kilómetros, que dentro de poco se va a producir el el sorpaso de, de Percy a, a Curiosity. Um, y siempre pongo el ejemplo, eh, solo un ejemplo. El aterrizador Insight eh, estaba dotado de un brazo robótico eh, y además estaba dotado de un, de un taladro, de un penetrador eh, para estudiar cuál era el, el perfil térmico del subsuelo. Eh, tenía que perforar hasta 5 metros de profundidad. No fue capaz ni de arañar apenas unos 20 centímetros del suelo con intentos infructuosos. Eh, se llegó a utilizar, a reutilizar el propio brazo robótico de la plataforma. Se re, eh, era una misión de bajo coste, reutilizaron la plataforma de otra misión, y la cual estaba dotado de un brazo robótico, y lo utilizaron para, para darle golpes al, al perforador, para intentar mantenerlo en su sitio. No fueron capaces. Durante dos años, con multitud de intentos infructuosos, un astronauta, lo hubiera hecho en 20 minutos con la instrumentación adecuada. Eh, lo que puede hacer un humano en Marte no lo va a hacer una máquina, al menos a corto plazo, eh, en mucho, mucho tiempo. Yo es por eso por lo que no solo desde un punto de vista práctico es importante hacerlo con un humano, sino que además desde un punto de vista eh, romántico o como especie es que lo necesitamos porque somos exploradores. Carlos. Que te veo ahí también con ganas de... Total, total. Lo que pasa es que todo lo interesante ya lo habéis dicho, cabritos. Yeah. Bueno, pero, pero, pero sí, totalmente. Me, me hacía gracia, Naum cómo sonreía cuando decías, un humano ya habría metido el, el, el po' de, de, de Insight. Hombre, mandamos un geólogo, ¿verdad, Naum? Y, y en, en, en tres minutos lo soluciona. Aunque la arena tenga textura talco en lugar de textura azúcar, ¿no? Que era el problema especial, ¿no? Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo, las máquinas nos van a ayudar, igual que ahora nos ayudan en la Tierra a todos los niveles, igual que un cirujano se ayuda por los mejores instrumentos, pero las decisiones, la, la unión de todas las evidencias que vienen por distintas vías, mejor que un humano de momento, no lo hacen las IAS. Y, y luego está el sensor Wonder, efectivamente. O sea, hay que ir porque está ahí, eh, ya sabemos lo que hay al otro lado del mar, y ya sabemos eh, atravesar la línea de Karman y hemos pisado la Luna, lo siguiente es pisar Marte, ¿no? Pero hay un problema también importante que no ha salido todavía en la conversación, eh, que es el tema de la, digamos, la seguridad biológica, ¿no? Las dosis de radiación. Eso sí que en, es, en, en este caso puede ser bastante limitante de lo que se pueda llegar a hacer. Eh, ir y venir, y estar allí un, un poquito, ya van a ser más de un año y medio bueno, eso es eso es muy, muy, muy peligroso a día de hoy, ¿no? Entonces creo que eso no está todavía solucionado ni cerca de ser solucionado. En eso no hemos avanzado ¿eh? porque esto ya lo hablamos en el otro y eh, entiendo ya. que en este año y dos meses pues no, tampoco hemos avanzado en ese sentido mucho. Claro, es un tema digamos que primero está la cuestión robótica de poder ir, eh, que, que no es poco decir eh, pero luego está, claro, la, la seguridad ¿no? Igual que eh, pues hubo que inventar la escafandra autónoma para poder sumergirse en las profundidades del mar y, y Custó, otro visionario, fue capaz de hacerlo, pues nos tenemos que proteger de las dosis de radiación de un viaje interplanetario. Y eso es complejo, es muy complejo. Entonces, claro, no vamos a querer más mandar cobayas para que vuelvan con un cáncer galopante, ¿no? Que queremos que nuestro ADN no sufra esas mutaciones, ¿no? Aquí sale el, 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 el biólogo molecular de esta pandilla de amigos que estamos aquí reunidos, ¿no? Eso es también, eh, yo creo que es, es fundamental y, 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 y no se ha avanzado lo suficiente todavía. O sea, los, los sistemas de protección, de shielding, de todo eso, eh, hay avances, pero todavía es un problema digamos, de salud, ir a ir a Marte. ¿no? Lo es en cierta medida la luna, pero más o menos tenemos asumido que, oye, si pasas 8 o 10 días fuera de casa, tampoco es tan grave, pero es que aquí ya estamos dando un salto a 16, 17 meses entre ir, venir, estar allí un poquito. Eso es, eso es complicado. Eso es complicado bueno, este, es bueno, este es un, uno de los objetivos ¿no? de, 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 de este programa, que es... Eh, identificar todo aquello en lo, que, en lo que supone un reto y ya no tanto un reto sino que es, directamente no lo tenemos no lo tenemos resuelto. Uno sería el de la radiación. Algo en lo que sí que se ha trabajado eh, y ya hace tiempo y en los últimos año y dos meses sí que he ido viendo por ahí noticias es en la parte psicológica, ¿no? en, en la parte psicológica de un viaje de este tipo que... He leído que hay muchos experimentos que consisten en encerrar a un grupo de personas pues, en, en una, una base simulada ¿no? y aislarlos ahí durante pues, X meses o un año. De hecho, hay un proyecto que se llama Chapea, de, creo que es de la NASA, y que ahora quiere, está buscando candidatos pues, para meterse durante un año pues, en un entorno de estos simulados. Y pasará ahí un año, pues eh, en las mismas condiciones teóricas, es verdad que es aquí en la Tierra y quieras que no, pues psicológicamente sabes que si pasa algo, pues te van a sacar de ahí, cosa que no se encontrarían en una misión real. Eh, pero ya lo hablamos en el otro directo, eh, pero se ha ido trabajando. ¿Creéis que estamos preparados o la, la, las personas están preparadas para llevar a cabo una misión de este tipo? que es eh, muchos meses en aislamiento en un entorno hostil en el que saben que no tienen capacidad de, de salir eh, si no es por el, por el curso normal de la misión. ¿Cómo ves este aspecto más psicológico de, de la misión? Eh, Cuicho, por ejemplo. Bueno, habría que preguntarle a Elena Matute, que sabe de estas cosas mucho más que nosotros. Me, Pero... la, apunto, me la apunto para traerla en el, en el siguiente. Sí. Yo, el problema que veo de estas simulaciones es lo que vas a decir tú, que es que si se va todo al garete o si yo me cabreo, rompo un tabique y salgo. Y ya está, ¿no? Si voy camino a Marte o de vuelta, lo tengo más complicado. Yo creo que lo más parecido a esto es en las misiones de larga duración eh, a la Estación Espacial Internacional, que están ahí al lado, que tienen una nave para volver más o menos rápidamente en el peor de los casos, ¿no? Pero bueno, se tiran. Algunas, algunas personas han tirado más de un año ahí arriba, compartiendo un espacio. Reducido, recursos limitados con, con otra gente y que sepamos hasta ahora nunca ha pasado nada. Insisto, ir hasta Marte sería muy distinto porque no puedes decir me subo a mi nadie y me vuelvo, ¿no? Pero bueno, eh, creo que tampoco mandaríamos a cualquier persona a Marte Entonces, en ese sentido. No es que no me preocupe, pero creo que es mucho más salvable que el tema de las radiaciones que, que acaba de comentar Carlos, por ejemplo. Sí, podría ser igualmente como un huevo de Pascua ahí escondido que, que no hemos eh, valorado. Sí. Realmente, o sea que, que luego estamos siempre pensando en la radiación, en temas tecnológicos, técnicos, y al final, a lo mejor, eh, porque al final, si, si temas psicológicos pueden llevar al traste de la misión, pero vamos, eh, con una facilidad pasmosa, ¿no? Eh, Gisela, seguro que en ciencia ficción se ha tratado este tema también de, 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 de tripulaciones que se vuelven medio locas eh, o que hay tensiones entre ellos y. Eh, eh, no, seguro que se ha tratado. Hombre, esto lo tienes en la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson, que yo creo que sigue siendo el, el manual de instrucciones ¿no? para ir a Marte todavía. Y, y ya digo que el tío solo tenía las misiones Viking para esto. A ver, desde luego, yo creo que lo he comentado alguna vez, no sé, en algún directo que hayamos <laughs> hecho. Esa, esa. Esa, esa. esa. Por ahí abajo. Pero creo que lo he comentado muchas veces. Y es que una de las cosas que más me impresionó de conocer a Pedro Duque en persona era lo mentalmente estable que es. O sea, te transmitía una calma que yo decía, si pasa cualquier cosa, a mí me da igual si este hombre está... Pero además te lo transmitía de primera, solo con, con tomarte una caña con él. O sea, además que me, recuerdo que me impresionó muchísimo porque fue como, no he visto una persona más equilibrada mentalmente en mi vida. Y yo, que soy todo lo contrario, y a, y a lo loco, pues imagínate. Pero, y creo que está a lo mejor Jorge también que conoce a Pablo Álvarez o creo que Carlos conoce a Sara García, ¿no? Seguro que me van a decir lo mismo de ellos, que son personas como súper centradas. El otro día viendo una entrevista a Sara, comentan, estaba comentando que en, una de sus, en su primer salto sola en paracaídas se, le, se lo habían plegado mal, se lo había enrollado y salió del, del paso, porque bueno, haciendo unas maniobras para desenrollar el, las cuerdas. Eh, como si nada, que yo digo, o sea, primera vez que saltas solo, estás a punto de, de estamparte y tienes la sangre fría de reaccionar, desenredarlo, bla, bla, bla. O sea, yo creo que, la, que hay que tener una pasta muy dura o muy, no sé cómo llamarlo, para ser astronauta y que esta gente está perfectamente preparada para eso. O sea, yo creo que saben poner el interés de la misión o lo, que, o lo que corresponda por encima del interés personal. Sí que es verdad que a lo mejor en un viaje tan largo las cosas son más complicadas, pero ya te digo, es que me pareció tan espectacular hablar con, ya te digo, solo con a pero Duque, hablar con él que dije, no me cabe duda que va a salir bien. O sea, es, es, ese nivel de, de paz me transmitía entonces yo creo que eso está muy pensado muy estudiado, que las pruebas psicológicas para astronautas son, están muy bien pensadas y bueno, independientemente de que se hagan estos experimentos eh, no creo que vayan a mandar a Bruce Willis o alguna cosa de estas que están loquísimas de las pelis Jorge, por alusiones, ¿tú qué conoces a, a Pablo? Yo tuve exactamente la misma sensación que tuvo Gis cuando conocí a Pablo exactamente la misma es que transmite paz, eh, transmite tranquilidad, tiene, tiene un aura especial. Eh, yo creo que, que es que las pruebas de psicológicas están muy bien diseñadas. Por eso a mí me dijeron que no. Dijeron, vamos a mandar al chalao este de arriba, que nos la lía. A, a la media hora ya nos la ha liado. Y el Pablo es que se le ve. Tan equilibrado, tan. Es, es difícil de describir, pero si te tomas unas cervezas con él, enseguida dices: jo, es que este tío está hecho de otra pasta, este, este va a ser astronauta. Y, y sí, sí, completamente de acuerdo con Gis. Que por cierto, eh, lo invité a Pablo eh, y no puede, eh, no ha podido estar porque está de entrenamiento de supervivencia en invierno. O sea que está en una prueba ahora de supervivencia en pleno invierno, que no sé dónde lo habrán tirado por ahí, y igual lo han, lo han tirado por ahí por Noruega, y le han dicho, bueno, ya y vuelve a la base como puedas. A cazar osos. O sea, a saber. Eh, Carlos, ¿tú ves esto de, del sí, tema psicológico? Que, sí, el tema psicológico yo creo que lo entrenan muy bien y que esos filtros de los que de 20, Jorge lo sabe, eh, de 23.000 o 26.000 quedan, ¿verdad? 11 más 1, ¿no? Eh, en fin, 11 17, 17, ¿no? Han quedado para la ESA en esta ocasión, pues para astronauta, los 5 de carrera y los 11, y los 11 de reserva. Eh, pues claro, las, las pruebas psicológicas, la, 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 eh, ser bien temperado como el clave, ¿no? Eh, es, es fundamental. Entonces... Yo creo que eso es más fácil de conseguir y en las estancias largas en la estación espacial o en la MIR, como decía Huicho, se ha visto. En la MIR las ha habido larguísimas por el propio carácter de los protagonistas. Yo tuve ocasión de conocer a cuatro astronautas y la Sutkin, uno de los cosmonautas que estuvo en la MIR. Eh, que es, eh, él y, y sus compañeros sobrevivieron a dos incidentes graves, un micrometeorito que perforó una parte, lo recordaréis, por supuesto, y un incendio a bordo. Eh, bueno, él me contaba, eh, a través de su traductor, claro, porque eh, eh, nos falta Dani, que es el único que sabría ruso aquí en este, en este grupo, eh, él me contaba con una paz y una tranquilidad que, bueno, había un problema y había que resolverlo. Dice, caramba, estás en un cascarón allá arriba. Que le ha dado una pedrada y que está despresurizándose un módulo entero. No, bueno, no, nos tomamos nuestro tiempo, lo hicimos tranquilamente. O sea, yo creo que ese aplomo, ese poderío, y, y efectivamente, Pedro Duque, Gis, estoy contigo, transmite. Eh, yo hablé con él en la época de ministro también, lo conocía de antes, pero en la época de ministro, que es casi más tensión y más estrés que ser astronauta y mantenía su, mantenía su calma y su, y, y su tranquilidad, ¿no? Entonces. Eh, y, y Pablo y Sara es lo mismo. Pablo y Sara son dos personas excepcionales y son de una tranquilidad, de una cercanía, y verdad, Jorge, de una de una de una manera muy especial. Entonces, esa sensación de decir eh, pase lo que pase, estamos tranquilos, vamos a hacerlo bien. Yo creo que eso eso lo, lo llevan lo llevan dentro. Pero claro, algo que, que no puedes controlar es lo otro, no cómo te va a afectar la, la radiación, o si realmente hay un hay un, un, un incidente espectacularmente grave. Que no se puede solucionar y que estás ya rumbo a Marte y que la vuelta son cinco meses. Caramba, no es estar en la ISS que, que en cuatro días estás en casa, ¿no? O en, o en uno, si va todo muy eso, eso, eso está por ver, y serán las siguientes generaciones de astronautas. Quizá Pablo y Sara sean de esa siguiente generación de astronautas. Quizá Jorge, que se va a presentar en la siguiente, seguro, y lo va a sacar. Claro que sí. Eh, entonces, mmm, probablemente eso vaya, vaya matizándose también y mejorando. Pero, pero por cierto, Pablo, Pablo dijo también, lo oí por ahí decir, que eh, ya cuenta un poco como previsión de él, que eh, su generación de astronautas no iba a ser la que, la que pisara Marte, según decía Pablo. Lo, lo, lo he visto en alguna entrevista que lo, que lo ha dicho. Nahum, eh, temas ecológicos. ¿Tú no lo, lo ves muy complicado o como...? Creo que hay bastante consenso en que, hombre, tiene su complejidad, pero que es algo que, que es superable. Tiene su complejidad, pero está claro que ellos lo han dicho perfectamente. Al final se elige un perfil muy determinado, porque si me mandaran a mí, no sé si 24 horas en el espacio, porque no somos, bueno, aquí en la Tierra vivimos en, en nuestra pecera, ¿no? Pero en el espacio todo lo que es fuera de la nave es muerte. No hay un término, un término medio, incluso en Marte, ¿no? Que, que tiene un poco de atmósfera, sigue siendo muerte. Entonces cualquier incidente que pueda ocurrir prácticamente es muy grave. Y uno tiene un aplomo muy gordo para poder aguantar ese tipo de tensiones, eh, soluciones que a veces son difíciles, que no son inmediatas. Y sobre todo en Marte, que hay un retraso en las comunicaciones, porque estamos en la estación espacial y esa comunicación es a tiempo real. Y a lo mejor con la ayuda de, de los ingenieros y de todo el equipo de Tierra puede solucionarlo. Pero en Marte, con un retraso en las comunicaciones, ¿cómo podríamos solucionar un evento de este tipo? Y no solamente eso, también en los temas biológicos, el tema de la radiación, también luego. Es más, si vamos a Marte, a lo mejor está, a hacer una estancia de varios meses, ¿dónde vamos a vivir? Vamos a vivir en la superficie, vamos a vivir bajo tierra, vamos a tener los mismos ciclos del día y la noche, porque bueno, la ventaja de Marte es que son, el ciclo del día y la noche es parecido. Pero si vemos que el tema de la radiación, porque las estancias tienen que ser un poco más largas, que tenemos que vivir dentro de una cueva o dentro... Al final también nos va a trastocar eso, ¿no? Y son problemas muy complejos, muy difíciles, ya los que si uno no está perfectamente entrenado y es perfectamente consciente... Yo creo que es imposible de sobrevivir pero de una manera cuerda y no solamente eso. Siempre hablamos de los incidentes que pasan en la nave, pero hemos vivido incidentes como que a las mujeres de nuestro nauta le peguen un tiro en la estación espacial. Pero si eso pasa rumbo a Marte, ¿quién puede aguantar un viaje de ida y de vuelta hasta el planeta rojo sabiendo que ha pasado algo muy grave en la Tierra? Yo creo que son... no sé cómo se podría, obviamente eso no tiene ninguna solución, ¿no? Pero que son problemas a los que hoy nos tenemos que enfrentar. Y aquí es donde sí que tengo una cierta parte de tecnotimismo, como todavía falta tiempo, décadas, espero que pocas, pero más de una década y más de dos para llegar a Marte. Yo espero que haya mejorado la propulsión y que no tengamos que hacer un viaje tan prolongado al espacio por temas biológicos, por temas psicológicos y porque sea un poco más cómodo también no estar en un espacio confinado. Con tanta. Con, tan, tan limitado y con tantos peligros, pues al final no tiene que ser una situación muy agradable. Desde luego, yo no lo no, habría no, no, para otro nautas, lo tengo muy claro. Bueno, otro tema que hablamos la otra vez, y también me gustaría acabar de, de comentar ya para. Para acabar un poco, el, digamos, el repaso de, cómo, de si hemos avanzado o no hemos avanzado, hemos ido repasando los diferentes aspectos. Hablábamos del tema, dos temas. Eh, por un lado, la contaminación, la posible contaminación de, del planeta rojo y lo importante o no, que es eso, si, si ya lo tenemos bien pensado, si vamos un poco ahí descuidados en ese sentido. Y luego el tema, el tema legal también. El tema de. de que habíamos hablado también de la, la propiedad de Marte. Eh, ¿Quién se va a quedar Marte? Eh, si, si se llega a Marte, si eso está Está pensado, sí que hemos estado viendo que yo no he leído esos acuerdos, pero que en el marco del programa Artemisa se han estado, diferentes países han ido firmando los acuerdos de Artemisa, que le llaman, que entiendo que es un compromiso pues, para el, el uso sostenible del espacio de la luna. No, no lo he leído, no sé de qué va, pero igual va en ese sentido, de comprometerse los países, pues, pues digamos, a, a hacer un buen uso de, de, del entorno espacial y, y quizá. Trata temas también de la propiedad y, y temas legales en ese sentido. ¿Cómo veis esos dos temas? Eh, tema de la biología, la contaminación de Marte y tema de, de la propiedad. ¿Huicho, eh, por ejemplo? A ver, Marte, si vamos en persona lo vamos a contaminar, hagamos lo que hagamos. Las sondas que mandamos van muy desinfectadas eh, por todos estos temas de protección planetaria, pero a una persona no la puedes desinfectar, no del todo, o sea... Pues, por mucho que estés dentro de tu nave y te pongas tu traje espacial, pues ese traje espacial por fuera va a ser muy complicado que cuando salgas no lleve algún tipo de resto con aunque esto, Carlos, sale mucho más. O sea, vamos a contaminar Marte sí o sí. Nos pongamos como nos pongamos. Y luego igual nos peleamos por, por los recursos de Marte, igual que antes nos podemos pelear por los de la Luna, porque el tratado del espacio ultraterrestre y los acuerdos de Artemisa están muy bien. Como brindis al sol, mientras no haya nada realmente por lo que pelearse. Pero una vez que, que estemos allí y que veamos que hay recursos que igual se pueden explotar, igual se acaba el buen rollo. Pero bueno, igual, igual se abre otro no, melón, ¿no? ¿no? ¿Perdón? Igual se abre otro melón. Sí, claro. definitivamente <laughs> Pero creo que aún falta mucho para eso. Eh, Carlos, ya que hemos sacado el tema biológico que tú conoces muy bien. El tema bio, claro, es que ese es, ese es un problema muy, muy serio en cuanto a la posible detección de vida endógena en Marte, ¿no? Si llevamos aquí vamos a falsearla. La Lucia Calzaga, ¿no? Si hay, si hay vida en Marte, en Marte les pertenece a los marcianos, ¿no? Eh, claro, como, como probablemente habrá misiones humanas antes, aunque falten dos o tres décadas, no lo sabemos. Eh, antes de que tengamos certeza de la detección de vida, porque otro melón que podemos abrir más adelante es que sería un biomarcador en Marte y eso eh, Jorge también lo conoce muy bien, eh, y que nos pongamos de acuerdo de que se ha detectado vida y que eso es vida endógena y tal, antes de eso probablemente ya estemos por ahí trasteando. ¿no? Y hay una diferencia importante yo creo en función de cuál sea el primer grupo humano que llega a Marte. ¿Serán científicos? Sería disciplinada como nosotros, por ejemplo, o, o serán eh, turistas espaciales mega ricos llevados por esas misiones, o serán mineros que yo creo que son los tres colectivos que pueden llegar. En los dos últimos, no creo que se cumpla ninguna restricción de protección planetaria ni mínimamente razonable, porque lo vemos ahora cuando los turistas o los mineros llegan a entornos de la Tierra. Entonces, eso mismo va a ocurrir allí. En el caso de los, de los científicos, aunque lo queramos hacer lo mejor posible, como bien dice Huicho, eh, es imposible eh, limpiar y esterilizar como requiere la protección planetaria a un astronauta. Entonces, nosotros nos movemos con nuestra microbiota. Sabéis que más de la mitad de nuestras células no son humanas, son microorganismos. Eh, Tú fuera no vas a estornudar, eh, ¿verdad? Porque te quedará confinado, pero mientras te cambias, te pones, esto es como los sistemas de seguridad en los hospitales cuando hay un virus respiratorio peligroso. Eh, algún microorganismo humano, por supuesto, va a estar en contacto con la, el suelo de, de Marte, etcétera. Queremos pensar que nuestra microbiota es muy blandita, está acostumbrada a nosotros y no va a sobrevivir a las dosis de radiación, la falta de, de humedad ambiental, etcétera, de Marte. Eh, pero quién sabe, ¿no? La vida se abre camino, también eso la ciencia ficción nos lo dice. Entonces, sobre todo si vivimos en entornos cerrados, que yo sí creo que vamos a volver a ser eh, cavernícolas en Marte, lo que como burgalés cercano a Atapuerca me, me produce una cierta tranquilidad ver que volvemos a nuestros orígenes, ¿no? Pues eh, en esos entornos eh, sin tanta radiación, lógicamente, para nosotros, también son más fáciles eh, para nuestra microbiota. Entonces a lo mejor acabamos llenando los entornos en los que vivamos, aunque vamos a, a estar siempre dentro de un entorno de habitabilidad, sea una escafandra y, una, y un traje, o sea la burbuja correspondiente, pues esos entornos estarán tapizados de microorganismos nuestros. Eh, se habrá acabado la posibilidad de detectar vida endógena en Marte, porque cualquier biomarcador que detectemos entonces probablemente sea nuestro ya, eh, y lo habremos fastidiado a ese nivel. Y eso es un tema que tampoco se está tratando tanto como debiera, yo creo. Hasta ahora las misiones robóticas, y Jorge lo sabe muy bien, porque como decía esta mañana en Twitter, Jorge está en todas ya, o sea, la NASA no nada, nada a, a Marte. <laughs> Jorge tienen prohibido ir, ¿verdad? A las zonas especialmente sensibles, a las zonas en las que suponemos que hay y aún lo sabe también muy bien, que hay más posibilidades de tener agua líquida o congelada eh, próxima a la superficie, y ahí no van los robots. Bueno, claro, cuando vayan los humanos, probablemente ahí sí irán los humanos porque van a ser las más interesantes para meter nuestros sensores, para hacer nuestras cositas. Entonces sí que estaremos tocando esas zonas protegidas hasta ahora. Entonces, eso es una complejidad adicional que está a mitad de camino entre lo sociológico y lo científico, y que antes o después habrá que plantearse en serio, yo creo. Sí, un poco por alusiones, eh, Jorge y Gisela, por lo de la ciencia ficción Jorge, por lo... por lo de la biología y... y bueno, lo que ha comentado Carlos. ¿Qué opinas tú? ¿Gis? Bueno, Jorge, venga. Jorge y luego Gis. Va. Tienen más info. Bueno, eh, luego también hay astrobiólogos que quieren contaminar el planeta rojo, que van a, eh, directamente a la bestia. Quieren, quieren ver cómo, cómo el planeta rojo es capaz de... de cómo podría ser un, un microorganismo capaz de evolucionar el planeta rojo. Piensan que es muy interesante. Eh, yo creo que Marte astrobiológicamente es eh, bastante anodino. De hecho bueno, eh, tenemos un artículo en revisión eh, desde el punto de vista meteorológico en el que estamos intentando eh, rebajar la, la calidad astrobiológica de, de marte. hay diferentes niveles en cuanto al interés astrobiológico. las lunas heladas de júpiter y saturno en alta prioridad, en más baja prioridad a la luna. La, marte está en un, en un punto intermedio. Eh, por lo que las agencias espaciales, carlos lo sabe, in, invierten una cantidad de dinero increíble en protección planetaria para limpiar las naves, para... Nunca puedes esterilizar por completo una, una nave al 100%, es absolutamente imposible, pero se hace un esfuerzo titánico para, para esterilizarla al máximo posible, cuando en realidad Marte, pensamos, es una roca anodina flotando en el espacio y que además es un auténtico... Eh, no voy a decir palabras, otras, pero es, es un rollo, cada vez que queremos acercar un rover a una zona de interés astrobiológico, como las, las RLS, estas estas líneas donde podría haber eh, eh, agua efímera eh, emanando, y no queremos, eh, estas regiones las queremos preservar astrobiológicamente, pues el rover tiene que mantener una distancia de X kilómetros con esta zona. Lo que hemos, lo que hemos demostrado en un artículo que, que estamos a punto de publicar es que la probabilidad de que una supuesta espora que esté en el lomo del rover salga despedida por el viento y vaya a aterrizar justo a la RLS es. Absolutamente despreciable. Eh, no pensamos que haya esa necesidad de, de, de invertir tantísimo dinero del presupuesto de una misión, que es un porcentaje muy importante, en esa protección planetaria, cuando se podría invertir en, en estudiar muchísimo más a fondo las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Um, en cuanto a, a los temas eh, políticos y e legales, eh, está legislado, hay. Hay acuerdos internacionales, está el acuerdo de COSPAR, pero sí que es verdad que el espacio es un lugar estratégico y a mí me gusta comparar ahora la, la nueva carrera espacial que está viendo, el nuevo resurgimiento de la carrera espacial con, eh, con la Armada inglesa. Eh, eh, era estratégico dominar los mares y ahora el que domine el espacio, China no lo está haciendo eh, por amor a la ciencia, por amor a la tecnología, es, es un auténtico interés. Cuando digo China, digo China, Estados Unidos, todas las potencias mundiales. El que domina el espacio eh, domina geopolíticamente eh, a nivel mundial y estratégicamente es fundamental dominar el espacio. Y China ha puesto eh, todo lo que hay que poner para, para ponerse de abanderado, liderarlo y no me cabe duda. Van a adelantar a la NASA en cuanto a la traída de muestras, creo, eh, porque la misión se va a volver a retrasar y los chinos... Eh, todo lo que se proponen eh, lo consiguen, eh, van poquito a poco, eh, pasito a pasito, pero lo consiguen eh, a hacer. Y eh, yo no me cabe duda de que eh, China es eh, el futuro a corto plazo que va a determinar eh, la exploración de nuestro sistema solar. Gisela, temas políticos, eh, temas legales, todo esto ya salió en Star Trek. La, la primera no, no, no. directriz, la, la, los problemas diplomáticos, todo esto, ¿no? Eh, yo en eso estoy bastante de acuerdo y ha habido una cosa que ha dicho Carlos que me ha gustado mucho ¿no? que, que citaba Sagan eh, si existen marcianos martes de ellos aunque es que y yo lo aplicaría incluso aunque fueran yo que sé organismos unicelulares o cualquier cosa parecida ¿no? es que más peso no pienses ¿eh, Gis? <risa> <risa> No, más que eso con eso nos vale con eso nos vale pero... no, hoy oh, te imaginas que estuvieran ahí escondidos yo me, me vengo arriba pero, pero yo creo que eso el, el, lo deberíamos llevar por delante. El problema es que nunca lo hemos hecho. Y tenemos un montón de historia de colonizaciones y de exploraciones donde se ha respetado todo menos a los seres humanos que vivían en ese lugar. Entonces, si no somos capaces de respetarnos entre nosotros, vamos a respetar algo que no sabemos ni lo que es, que nos y, y que encima seguramente lo despreciamos, no, precisamente por eso, porque es un organismo unicelular o cualquier cosa de estas. Entonces, no tengo mucha fe en el ser humano en el sentido de que no vayamos a hacer lo que nos dé la gana, porque lo hemos hecho siempre y nos ha dado igual tener a un semejante delante. Y respecto al tema de los recursos, eh, puede ser divertido. Lo mismo, eh, somos un poquito aves de rapiña o eso es lo que hemos demostrado a lo largo de toda la historia y lo que comentaba, ¿eh? No, eh, China no está yendo al espacio porque le apetezca, pues habrá parte de exploración, pero China tiene muy calculado por qué hace las cosas. Eh, entonces, me temo que el sueño que tenemos ahora de especie, yo que sé, multiplanetaria, que vive en paz y que se esparce por el universo, está bastante alejado de lo que puede pasar debido a otro tipo de intereses que, que pueda haber, lamentablemente. Ojalá me equivoque. Nahum, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues desde el nivel geoestratégico es una situación muy compleja, con muchas potencias pujando por, por el espacio, el espacio nos permite vigilar nuestro planeta y todas las actividades que se hacen en él. Hoy tenemos satélites con una resolución increíble que son capaces de ver lo que ocurre en la superficie incluso en vídeo. Tenemos redes de posicionamiento que son fundamentales para prácticamente todas nuestras actividades diarias. Así que un corte en ese tipo de servicios pues nos puede causar muchísimos problemas. ¿no? Y bueno, pues no sé si el mundo estará preparado para, para cumplir el, el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Yo creo que no estamos preparados para eso tampoco. Pero sí que soy optimista en un sentido, y es que, como de momento cuesta tanto explot explotar los recursos del espacio, eso va a hacer que esa explotación tarde un poco más de, de lo que podríamos esperar. ¿no? En ese sentido, en cuanto a plazo de tiempo, no soy extremadamente optimista. Yo soy más bien pesimista, ¿no? Porque no es lo mismo mostrar un recurso en la Tierra o reciclarlo que tener que traerlo de otro planeta que tiene que salir de su pozo gravitatorio, traerlo de nuevo a la Tierra de vuelta. En fin, es algo que requiere mucha mayor complejidad. Pero sí que me preocupa el tema de la protección planetaria. Jorge ha dicho que Marte es una roca anodina, creo que ha, dicho, ha usado la palabra y que no dejan acercarles el rover, pues, a las RSL, por ejemplo. Pero imaginemos por un momento que empiezan a ir misiones privadas a Marte, que eso lo ha comentado antes también Carlos. ¿A dónde van a ir? Pues me daría mucho miedo que fuesen a, a, a zonas que podrían ser, que puedan ser, no voy a decir potencialmente habitables en la superficie, ¿no? Pero que puedan ser un lugar por donde conecte ese interior del planeta hacia el exterior y que podamos contaminar directamente una zona que, que pueda tener vida endógena en Marte. Y eso sí que sería pues una pérdida de un valor incalculable, ¿no? Porque podríamos tener en las manos al mismo tiempo la demostración de que existe vida más allá de la Tierra y al mismo tiempo no tenerla, destruirla. Y al mismo tiempo destruir una forma de vida que no existe en nuestro planeta, que solamente existe en otro sitio. Y todo ese tipo de cuestiones éticas son algo que vamos a tener que, bueno, que discutir porque. Me da mucho miedo que alguien se le ocurra mandar una nave llena de tardígrados a Marte y que la estrelle contra la superficie. No sé si la vida... Lo dices en general. ¿no? Lo digo en general. Ya lo han, ya la, ya la han hecho en la Luna. En la Luna ya Pero lo han hecho. hecho, esto, lo que han hecho. En Marte. Era un caso hipotético. Un caso hipotético, ¿no? Y al final, yo no sé si la, la vida es capaz de aguantar esas condiciones. La vida, me refiero a la, a la nuestra, a la terrestre. Pero bueno, no tengo tampoco ninguna duda de que fuese capaz de aguantar esas condiciones, por lo menos una parte, ¿no? Y eso ya me da muchísimo, muchísimo miedo, no solamente en Marte, podemos hablar más allá, ¿no? Podemos hablar de las lunas de los gigantes gaseosos también, que habrá que ir con mucho cuidado porque su potencial astrobiológico es muy alto y no podemos ir a cagarla a la primera. Tendremos que pensar muy bien cuáles son esas medidas de protección para que, que nuestro viaje, nuestro, sobre todo nuestro viaje de descubrimiento, Acabe nunca mejor dicho en un buen puerto, ¿no? Yo creo que eso vamos a tener que pensarlo muy bien, tomar medidas muy específicas, porque sin duda donde vaya el ser humano va a contaminar. De eso tampoco me cabe la menor duda. Bueno, chicos, eh, se nos acaba el tiempo ya. Ya llevamos ya casi una hora y cuarenta minutos. Tenía que ser una hora y media. Vamos ya por el, 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 el final de, del directo. Que como siempre, evidentemente, os quiero preguntaros, quiero que me actualicéis el caso de Huicho que me dé su primera, eh, su primera porra, digamos, de cuándo va a ser el año. Eh, recuerda, recordad que os pido un año. Eh, sé que Jorge ya ha hecho los deberes, Gisela no, no los ha hecho, y de mirar lo que dijeron la otra vez, eh, pero quiero que actualicéis, y si no lo habéis mirado mejor, no lo miréis, con, con la nueva información que tenéis un año y dos meses después de, de, la, de la primera edición de Rumbo a Marte, con todo lo que ha pasado en este año y dos meses. Pues, ¿cuál es vuestra, vuestra apuesta ahora de cuando, eh, insisto, ¿en qué año va a poner el pie eh, una persona en el planeta rojo? Jorge, vuelve a repetirlo, aunque ya lo has dicho, pero eh, te doy a ti primero la palabra. Los demás tenéis un poco más de tiempo para ir pensando. 2044, eh, pero además muy seguro, lo dije hace año y pico, yo no cambio, ya hemos dicho que... Que la curva de crecimiento de, de la Starship va a ser exponencial, como lo fueron los Falcon, y, y esa rapidez, ese, ese avance va a permitir que, que en el 2044 veamos seres humanos en el planeta rojo. Bueno, yo mantengo entregar, mi apuesta. Yo tendré 70 años, bueno, creo que podría aguantar, espero. Un chaval, consecuenta eres un chaval. Eso este ya hay que hacer otro directo, Isma, o sea que. No, no lo dudes. No Ahora, yo me imagino. Yo me imagino que me imagino en el 2044 haciendo un directo y con Jorge habiendo pronosticado. O sea, en ese directo, que sea el año en el que realmente pisa la luna, y Jorge habiendo pronosticado cada año, el 2044, y dando en la Diana, vamos, eh, nos tratamos no O sea, nos tradamos, eh, Lo veo, lo veo. Eh, vamos, con... Eh, va, Carlos. Fecha. Bueno, yo siempre, siempre digo que faltan 20 años también, efectivamente. Y, y los 20 años se van moviendo por delante de mí. O sea, que me tocaría 2044 también. Pero, bueno, por fastidiar un poco a Jorge, voy a decir 2043. Y así, todo, lo que, todo lo que sea antes, gano yo, ¿sabes? Así que... 2043. Y yo que me alegraré. Vale, 2043. Alegraré, ¿no? Luego, Luego, Carlos... Eh... Por si no te acuerdas, eh, está siendo un poco más pesimista que la última vez. La última vez dijiste 2039, claro. esta vez 2043. Ya, claro, y cada, cada director se, <t400> se, se... se <t� buffalo> Pero la otra vez, supongo, no me acuerdo, pero supongo que también dije 20 años, pero venga, va, voy a tirar para, para acá. ¿no? Algo así, creo que fue, algo así. Ah, algo así, pues bueno, venga, va, 2043. Venga, eh, dejaremos a Wicho para el final, que es el que se estrena, y así le damos pistas, y si le damos tiempo para va que vaya pensando. Eh, Nahum venga. No tengo un año escogido, eh, pero bueno. <laughs> Bueno, pues yo creo que como será después de la, del primer retorno de emisiones por lo menos, que veamos lo que hay allí en Marte en, en persona, yo voy a... Yo, me han quitado las fechas, así que voy a poner 2045, porque no soy muy optimista, pero tampoco soy muy pesimista. Como dice Jorge, la curva va a ser de desarrollo y va a ser exponencial. Reventarán 2.000 hectáreas si, si hace falta, pero el desarrollo será exponencial también. Bueno, Nahum, eh, que sepas que eres más optimista que la última vez, que dijiste 2046, te has adelantado un año, o sea que, vamos, según tu percepción, vamos a más, ¿eh? Vamos a más, yo creo que sí. Gisela. No tengo ni idea, si te, si te y, y menos idea de lo que dije la otra vez. Bueno, Pero mejor. Pues sí que creo que tiene que andar un poco en torno a esas fechas que, que dicen, eh, pues eso, 20, 30 años, una cosa así. Pues venga. Yo creo que todos nos estamos apiñando en torno a, a la predicción de Jorge. <laughs> Así que, no vale copiar, digo, no vale copiar. Puedo ser o, o más optimista e irme al. Es que no sé, quiero ser más optimista. No sé por qué, tengo, tengo ganas de. Eh, me molaría que fuera antes del 2040, pero no, venga, me molaría. Pues venga, ¿Qué, qué <laughs> pongo? ¿2039 pongo? A todos nos molaría. 2039? Venga, vía lo loco. He dicho antes que las idas de hoy eran lo mío, ¿no? Pues ida de hoy al canto, venga, 2039. Bueno, que sepas que eres un poco más pesimista que la última vez. No mucho más, pero dijiste 2037 y ahora estamos en 2039. Así que o muy bien. El, el año que, es, que se ha quedado estancado para adelante. Bueno, Daniel no va, no va a darnos su, su predicción, se la pediré en privado. Eh, y, Wicho, eh, predicción: año en el que el ser humano pisará Marte por primera vez. 2050. 2050. Porque es una bonita cifra redonda y porque con un poco de suerte aún me pilla aquí. <laughs> que sí, hombre. <laughs> muy bien. Pues mucho es el, el más pesimista, entre comillas, de, de todos. Aunque, bueno, de, también otros dirán que es optimista. Eh, eh, estamos hablando de 25, 26 años. No, 25, 26 tampoco es una, una barbaridad. Eh, pues muy bien. Bueno, yo, yo dije... A mí se me fue la olla la otra vez. Y yo... yo por desgracia, voy a tener que ser más pesimista que la otra vez, porque dije 2032 y eso ya no se lo cree nadie. Eh, no, ni, ni, no, ni yo mismo. No vamos. Bien la luna. En el 32 no estamos bien la luna. Salvo eh, quizás China. Hay que recordar que en el último año ha habido el atraso también del programa Artemisa. También. Y, y Jorge, ¿ibas a decir algo? ¿Te visto? No, no, iba a decir que, que cuanto más. Eh... Pesimistas seamos o cuanto más retrasemos la fecha, más probabilidad tenemos nosotros de estar en Marte, porque recordad que los estudios de NASA dicen que un astronauta con mayor edad tiene menos probabilidad de contraer cáncer debido a la radiación. Mira. Es mejor un astronauta de 70, a mí en 2050, Wicho, me pilla con 70. Así que sí, sí, mejor con 70 que con 40. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo, para, no man para, para mantener la costumbre, yo quiero ser el más optimista de todos, pero en 2032 no puedo mantenerlo ni, ni vamos, eh, ni loco. Así que me voy a ir... Luna, ¿La luna sí? No, la luna sí, jolín Y, an <laughs> y antes, yo la luna bueno, antes. Bueno, yo, bueno, 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 bueno. Eh, yo creo que sí, la luna antes, pero esto como es de Marte lo voy a poner en 2035. Venga. Son 11 años a partir de ahora. Muy optimista. Muy, 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 muy optimista. Pero quiero ver, estoy por ver ese crecimiento exponencial que yo espero, que se está produciendo en otras áreas de, 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 de la tecnología, como es la inteligencia artificial y, y, y otros ámbitos y la robótica. Y yo creo que en el tema de. Bueno, lo estamos viendo por el número de misiones espaciales que cada año a órbita, el número de, 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 de toneladas que se ponen en órbita cada año. Estaciones espaciales privadas que se están construyendo. Creo que hay una explosión aquí que, que, bueno, yo como soy muy optimista, pues creo que va a haber esa explosión y va a haber ese crecimiento acelerado, exponencial de, de la tecnología que, que, que nos permita que aumente el interés de, 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 la, de, de la población en general y que eso impulse, no, impulse todo, todo y se, se cree una bola de nieve que nos acabe llevando a, a, una, a una aceleración de todo esto. ¿no? Pero bueno. Lo iremos siguiendo, lo iremos siguiendo. Espero que aquí en el canal, con, con, eh, con la repetición, eh, si puede ser cada año eh, de, este, de este directo, para repasar cómo va avanzando nuestro, nuestro rumbo hacia el planeta rojo. Y, y nada más, agradeceros eh, a, a, a los aquí presentes, eh, sobre todo la facilidad con la que, la que, con la que se puede acceder a vosotros, con la que os prestáis a estas encerronas. Así que eh, muchas gracias Nahum, eh, muchas gracias Carlos, muchas gracias Gisela, muchas gracias Jorge, muchas gracias Huicho, eh, un placer tenerte aquí por primera vez, espero que no sea la última, que sepas que me ya, me estás, ya estás fichado, con lo cual eh, es difícilmente va a ser la última que vez que te invite. Cuento con ello. Y yo quiero, aparte de, de darte las gracias a ti y a todos por aguantarme el rollo. Anti un BCN que acaba de decir en el chat que parezco un chaval de 25 años <laughs> Eso es que es Sergio, el moderador del canal ya, ya se ha apuntado un tanto ahí, muy bien Sergio <laughs> y lo he dicho Jorge eh, muchas gracias por estar aquí de nuevo nos vemos en, en, la, en, la tercera, en el tercer lanzamiento de la Starship, que ya os digo de, desde ahora que cuento con vosotros para entrar y salir cuando queráis en ese, en ese directo porque vamos a disfrutar de lo lindo, a ver si estamos ya acelerando el tema. Así que muchas gracias a todos. Tercer, dime, tercer, dime. Lanzamiento, tercer lanzamiento exitoso, ¿te refieres? No, no ha habido ningún fracaso hasta día de hoy. No la prensa dice fracasos, <laughs> pero son despegues exitosos, son pruebas exitosas. Exactamente. Pues lo viviremos juntos con todos vosotros, así que muchas gracias a todos, muchas gracias gente, en el chat, en los que nos veáis, los que nos habéis estado viendo siguiendo en, en directo y los que nos vais a ver en diferido. Chicos, nos vemos de aquí a menos de un año, porque esta vez no quiero que pase por ahí las navidades, enero, no nos vamos a ir mucho más allá. Y volvemos a ver qué tal, qué tal ha avanzado todo. Un saludo, gente. Hola. Un abrazo. Un a todos. Chao, chao.